es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta. Sí, el
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De misericordia y juicio.
las trompetas, los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Hagas tu fiesta de expiación, impacto el ministerio de Moisés y Elías. La fiesta de los tabernáculos.
su valentía se alabe la gente y el rico en su riqueza y más alabes en eso. Revelado el misterio de la fiesta de la
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que la lectura que hagamos en esta tarde nos abra la sabiduría y entendimiento y podamos comprender lo que Dios quiere tratar con nosotros en este último tiempo. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, por esta oportunidad y el privilegio tan grande que tú nos das, Señor, en habernos enviado a existencia en este último tiempo, Señor. Todas las cosas que suceden en lo natural, tipificando en lo sobrenatural, en lo espiritual, oh Padre amado. Y solo que debemos acudir más hacia ti y pedir con clemencia, Señor, llegar con mucho respeto y acercarnos a ti con reverencia, oh Padre amado, eso es lo que tú necesitas, Señor, sabiendo de que en estos 6000 años tú ya cumpliste todas tus promesas, oh Padre, siendo así que en este último tiempo tú enviaste también, Señor, al último ángel, profeta, mensajero, gentil, a revelar todos tus misterios, oh Padre amado. Y esta es la hora, y este es el punto donde estamos viviendo, Señor, recordando también, Señor, de que gente del Antiguo Testamento querían vivir en este último tiempo, Padre amado. Tú dijiste que en los tiempos de Noé también era también, como ahora, Señor, así como fue en los tiempos de Noé, así será en la segunda venida tuya, Padre amado. Muchas gracias. Ingresamos, Señor, en tu presencia. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor, que estaba oculto para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar y concluyendo ya con este glorioso mensaje titulado ¿Por qué clamas? Di. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 93, dice, él estaba en camino, así que nada le iba a estorbar el camino. No, señor, en pleno cumplimiento del deber y con Dios, nada se le iba a interponer en el camino. Así que levantó las puertas y se las puso sobre el hombro. Pesaban como a 4 o 5 toneladas y se fue hasta la colina y se sentó sobre ellas. Nada se le iba a interponer en el camino. Él tenía un don ungido de Dios. Él no tenía que clamar, Dios, ¿qué debo hacer? Él ya estaba ungido para hacerlo. Eso era, así dice el Señor. Deshazte de ellos. Aleluya. Deshazte de ellos. Yo te he levantado para ese propósito. Amén. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer aquí frente al Mar Rojo? No te dije que te había dado una montaña por señal aquí. Tú vas a volver a esta montaña y vas a llevar a los hijos a la tierra. ¿No te he llamado para ese propósito? ¿Por qué estás preocupado de que otras cosas se interpongan en el camino? Di y comienza a caminar. Amén y amén. Sí, yo te llamé para ese propósito. Párrafo 94. David, él sabía que estaba ungido y estaba vindicado como uno que tenía buena puntería. Él sabía que ellos sabían que tenía buena puntería. David estaba ungido. Él lo sabía. Y cuando él se paró frente a Goliat, él no se puso a clamar, oh Dios, ¿qué debo hacer ahora? Espera, debo yo sé lo que hiciste en tiempos pasados. Me permitiste matar a un oso y me permitiste matar a un león. Pero, ¿qué de ese Goliat que está allí? No, él nunca hizo eso. Él simplemente habló. ¿Qué dijo? Tú serás como eran ellos ante tus ojos. Él habló y procedió.
Él nunca ofreció una oración. Él no ofreció nada. Él sabía que estaba ungido. Amén. Él estaba ungido y aquella onda había probado ser lo correcto. Él tenía fe en su unción. Él tenía fe que Dios podía dirigir esa piedra directamente al centro de aquel yelmo, el único lugar a donde podía ser herido. Ahí estaba parado. Párrafo 95. Él sabía que tenía buena puntería. Amén. Él sabía que Dios lo había hecho así. Amén. Él sabía que había matado el león. Él sabía que había matado el oso, pero eso era con la posesión de su padre terrenal. Esta era posesión de su padre celestial. Amén. Él no se arrodilló para decir, ¿qué debo hacer ahora, Señor? Él habló y dijo, tú serás como el león y el oso, y aquí vengo. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Él habló y avanzó para enfrentarse a este Goliat. Oh, hermano, a pesar de su tamaño. Ustedes saben, él era un hombrecito de apariencia rubia. No era muy grande, no era muy guapo de parecer. Un individuo pequeño, encogido. La Biblia dice que era rubio. Ahora, a pesar de su tamaño y su supuesta habilidad de hacer aquello. Ustedes saben, el obispo le dijo, mira, hijo, aquel hombre es un teólogo, ¿ves? Él es un luchador, él nació luchador y él ha sido luchador desde su juventud y tú no eres rival para él. Y sus hermanos le dijeron, oh muchacho travieso, vienes aquí para hacer una cosa como esta, regrésate a casa. Eso no le molestó a él, porque él sabía que estaba ungido. El Dios que me libró del león, el Dios que me libró de las garras de aquel oso, ¿cuánto más me librará él de este filisteo? Aquí estoy, yo voy a ti en el nombre del Señor Dios de Israel. Amén. No tuvo que orar. Ya estaba preparado en oración. Dios ya lo había preparado desde antes de la fundación del mundo. Él estaba ungido para ese trabajo. Él solo tenía que hablar y avanzar. Oh, eso es todo. Oh, él no. Párrafo 96. Con respecto a sus hermanos denominacionales, aquellos burlones parados allí también, ustedes saben, oh, sí, ellos estaban parados allí burlándose, hiriéndose y diciendo, sus hermanos, ustedes saben y decían, tú no puedes. Tú lo que eres es un travieso. Pero eso no lo molestó a él en nada. Tú quieres ser distinto a todos los demás. Tú lo que quieres es jactarse. Si eso fuera para jactarse, así fuera, así hubiera sido. Pero es que ellos solamente se fijaban en el lado intelectual. David sabía que el aceite de la unción estaba sobre él. Amén. Para él, aquello no importaba nada. Él dijo, aquel filisteo terminará, aquel que el oso y el león. Así que aquí estoy, aquí voy. Él lo predijo antes de que sucediera. ¿Qué hizo él? Mató al oso, mató al león. Él derribó al león ¿con qué? Con la honda y tomó un cuchillo y luego el oso, el león, él mató al león con un cuchillo. Es lo mismo que hizo con Goliat. Lo tumbó con una piedra y luego sacó su misma espada y le cortó la cabeza ahí ante todos. ¿Qué predijo antes que sucediera? Sí, y tú serás como uno de ellos, porque él habló la palabra que así sería y luego avanzó para que se cumpliera. Amén. Oh, hermano, él habló. Luego se hizo cargo de la situación aquel día. 97. Si ha habido algún tiempo cuando el hombre debiera hablar, es ahora. Ya para terminar, solo unos momentos más si pueden aguantar unos momentos más. Tengo unas cosas más apuntadas aquí, algunas escrituras a las cuales quiero llegar. Pedro en ningún momento clamó cuando halló a un hombre que tenía suficiente fe para ser sanado, acostado junto a la puerta llamada La Hermosa. Él nunca se arrodilló para orar toda la noche y para orar todo el día. Alguna oración bien larga para decir, Señor, yo ruego ahora que tú le ayudes a este pobre cojo. Yo veo que tiene fe. Yo sé que él es un creyente. Y yo le he preguntado y él dice que tiene fe, que creería lo que yo le dijera.
Y yo le he contado acerca del que tú hiciste, de lo que tú hiciste. Y yo pienso ahora, Señor, que me podrás dar un así, dice el Señor, para él. No, él sabía que él era un apóstol ungido. Él sabía que Jesucristo lo comisionó. Sanad a los enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Él dijo, Pedro se ve, haz eso. Pedro, ve y haz eso. Él no tuvo que prepararse en oración, él había sido comisionado. 98. ¿Qué dijo? Él dijo, en el nombre de Jesucristo. Él pronunció el nombre de Jesucristo y el hombre simplemente se quedó allí. Y entonces lo levantó de la mano y dijo, ponte de pie. Y lo sostuvo hasta que sus tobillos recobraron fuerzas y comenzó a caminar. Porque él nunca tuvo una reunión de oración de toda la noche. Él nunca clamó a Dios de los labios de Jesucristo. Él sabía que en verdad él estaba ungido para este trabajo. Sí, él habló y lo levantó porque sabía que era un apóstol ungido para ese propósito. La gente que se postraba en la sombra de Pedro no dijo, oh, ven apóstol Pedro y clama sobre nosotros y ora la oración de fe a Dios por nosotros. No, no, ellos nunca dijeron eso. Ellos sabían que él era el apóstol ungido y vindicado de Dios. Por lo tanto, dijeron, solamente permítenos acostarnos en su sombra. Usted no tiene que decir una sola palabra. Lo sabemos, lo creemos. La vida estaba en ellos. El apóstol no podía llegar a todos ellos y ellos mismos. Ellos son una parte del asunto. Párrafo 99. Moisés dijo, no soy yo el único que va. Todos nos vamos. Todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos que estar ungidos. Y ellos vieron a aquel apóstol parado allí y le vieron sanar a los enfermos y hacer las cosas que hizo. Ellos sabían que no podía llegar a ellos. Dijeron, ellos nunca dijeron, Pedro, ven y ofrece una oración y luego espera hasta que tengas él. Así dice el Señor. Luego ven y me lo dices. A ver, ¿qué dice el Señor? Ellos dijeron, sí, solamente podemos estar donde nos toque su sombra, porque el mismo Dios que estaba en Jesucristo está en él y vemos las mismas obras. Así que tocaron el borde de la vestidura de Jesús y les pasó su sombra. Y Jesús está en este hombre. Si esa sombra puede pasar sobre nosotros, seremos sanos. Y la Biblia dice que todos ellos fueron sanos. No tuvieron ninguna oración de toda la noche diciendo, Señor, si voy allá y me acuesto en la sombra de este apóstol. No, ellos lo sabían. La luz había pegado en ellos. Sus corazones estaban llenos. Su fe fue destada. Amén. Ellos lo creían. Ellos lo habían visto. Fue igual con los pañuelos de Pablo. Ahora, para terminar, sí, para Josín. Jesús no se puso a clamar cuando le trajeron al muchacho maniático, el que tenía la epilepsia y que se caía al fuego. Él nunca dijo, Padre, yo soy tu hijo y honra, tú me has enviado aquí para hacer tal y tal. Y ahora tú me has enviado aquí para hacer tal y tal y tal cosa. ¿Podré yo sanar a ese muchacho? Él nunca dijo eso. Él dijo, Satanás, sal de él. Él habló y el muchacho fue sanado. Cuando él se encontró con legión que tenía 2000 demonios, no era Jesús el que estaba clamando, eran los demonios que clamaban. Si no vas a echar fuera, oh hermano, permítenos entrar a aquel hato de cerdos. Jesús nunca dijo, ahora Padre, ¿soy yo capaz de hacer esto? Él dijo, salgan de él. Y los demonios salieron volando, seguro. Él sabía que era el Mesías. Párrafo 101. Frente a la tumba de Lázaro. Este ya tenía 4 días de muerto. Ellas dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. No dónde, cuándo o cómo. El que creyere en mí,
aunque estuviere muerto, vivirá. Amén. Él sabía quién era. Él sabía qué era. Él sabía que era Emanuel. Él sabía que era la resurrección. Él sabía que era vida. Él sabía que en él moraba la plenitud de la deidad corporalmente. Él vio a esa gente allí y él había visto lo que Dios le dijo entonces que hiciera. Y ahí estaba. Él fue allá. Él nunca dijo, ahora esperen, me voy a arrodillar aquí, todos ustedes arrodíllense a orar. Él dijo, ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Amén. Él lo pidió. No era él, eran ellos. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que habría de venir al mundo. Oh, hermano, ahí está el identificado. Algo tiene que suceder. Lázaro, sal fuera. Él habló y un muerto salió. ¿No fue pobre? ¿No fue podré? Él simplemente habló cuando la fe fue hallada. La cosa sucedió. Párrafo 102. Él habla, él habló y los ciegos vieron, los cojos caminaron, los sordos oyeron, los demonios clamaron y salieron, los muertos fueron resucitados, de todo. ¿Por qué? No se puso a orar. Él era el Mesías ungido, él era ese Mesías, él sabía lo que él era, él conocía su posición, él sabía para qué fue enviado. Él sabía que el Padre lo había identificado como el Mesías para el creyente. Y cuando él se encontró con el creyente que tenía fe, él simplemente habló la palabra. Los demonios huyeron. Sí, Señor, di, no clames, di, amén. Y él conocía sus derechos dados por Dios, pero nosotros no lo conocemos. Él sabía lo que él era, nosotros no sabemos. Moisés se había olvidado. Sansón entendió, otros entendieron. Josué entendió, Moisés se olvidó. Dios tuvo que llamarle la atención. Le dijo, ¿por qué estás clamando a mí? Yo te envié para hacer ese trabajo. Habla y prosigue hacia el objetivo. Yo te dije que vendrías a esta montaña. Toma a estos hijos y dirígelos. Simplemente habla, no me importa que esté en tu camino, apártalo. Yo te doy autoridad para hacerlo. Yo hablé. Tú has hablado moscas y pulgas y la creación y cosas como esas. Ahora, ¿por qué estás clamando a mí? ¿Por qué has venido ante mí clamando de estas cosas? Simplemente di y mira cómo se mueve. Eso es todo. Oh, hermano, oh, cómo lo amo yo. Párrafo 103. Aquí, Jesús, todo lo que él decía, él simplemente hablaba la palabra y así fue. Dios lo había vindicado perfectamente como su hijo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Obsérvenlo. Me gusta esto. Cuán valientemente, cuán majestuosamente se paró delante de sus críticos. Amén. Él dijo, destruyan este templo y yo rogaré al Padre para ver qué quiere él hacer al respecto. Destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. No fue esperando, espero hacerlo. Trataré de hacerlo. Yo lo haré. ¿Por qué? Porque así decía la escritura. La misma escritura que dice que él levantaría su cuerpo nos da a nosotros la autoridad, el poder. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si tomaran en las manos serpientes o si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Por qué clamas a mí? Di y avanza. Oh, valientemente. Yo destruyan este templo. Yo lo levantaré nuevamente. Oh, amén. Amén, hermanos y hermanas. Concluyendo con este glorioso mensaje. ¿Por qué clamas? Di. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de julio del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 104 al 117. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje ¿Por qué clamas? Di. Párrafo 104.
Y ahora recuerden, estamos terminando. Era el mismo, era él, el que dijo en San Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Correcto? La congregación dice amén. Fue él el que lo dijo. Fue Jesús el que dijo en Marcos 11:24, si dijereis a este monte, no si oraréis a este monte, si dijereis a este monte, quítate, y no lo dudareis en vuestro corazón, sino que creyereis que lo que habéis dicho será hecho, entonces podéis recibir lo que habéis dicho. Ahora, usted, si usted lo dice presuntuosamente, no sucederá. Pero si algo por dentro de usted, que usted está ungido para ese trabajo y tiene conocimiento que es la voluntad de Dios hacerlo y lo dice, tiene que suceder. Si vosotros, fue él quien dijo esto, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Oh, hermano, ¿pueden ver lo que digo? La congregación dice amén. 105. Perdonen esto, pero está presionando dentro de mí. Tengo que decirlo. Fue él quien dijo allá en el bosque aquel día, no has cazado nada. Y él creó tres ardillas paradas ahí ante nosotros. ¿Qué es? Solamente hablando la palabra, diciendo, estarán ahí, y ahí, y ahí. Y aparecieron. Fue él quien hizo eso. Charlie Rodney fue él allá en Kentucky, y Nellie, Margie, y los demás de ustedes, fue él, el mismo Dios que estuvo allá y le habló a Moisés y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di la palabra. Fue él quien los trajo a existencia. Es él. Oh, hermano. Fue él quien dio la visión hace como un año, que dijo que iríamos allá y estos siete sellos, y cómo es que le habría un gran trueno que daría comienzo y estarían en la forma de una pirámide. Y ahí la revista Look, la revista Ley, lo publicó. Está en la pared ahí adentro. Fue él quien dijo eso. 106. Fue él cuando yo iba por aquel camino aquella noche y vi aquella gran serpiente mamba a punto de atacar a mi hermano. Y él dijo, te ha sido dado poder para atarla o cualquier otra. Fue él quien dijo eso. A mi canosita esposa sentada allá atrás. Fue él quien me despertó aquella mañana en la habitación y estaba en el rincón y dijo, no temas hacer cualquier cosa o ir a cualquier lugar o decir cualquier cosa porque la presencia de Jesucristo, que nunca falla, está contigo a donde sea que fueres. Fue él allá en el cañón Sabino. Hace como 3 meses cuando yo estaba orando, pensando en qué iba a suceder. Yo estaba parado ahí y una espada cayó en mis manos y dijo, esta es la espada del rey. Fue él que me dijo, como fui con Moisés, así te enviaré a ti. Fue él quien me habló hace 30 años allá en el río. Siendo apenas un joven, parado ahí como un joven predicador en el río, hace 30 años parado ahí cuando bajó esa luz de los cielos y se mantuvo ahí, la misma columna de fuego, y dijo, así como envié yo a Juan el Bautista para precursar la primera venida de Cristo, tu mensaje precursará la segunda venida para todo el mundo. ¿Cómo podría ser cuando mi propio pastor se rió y se burló de eso? Pero sucedió exactamente de esa manera.
¿Fue él quien lo dijo? Sí, Señor. Oh, ¿cómo fue él el que habló en profecía, en la visión? Acontecerá. Fue él el que dijo, si alguno entre vosotros profetiza o ve una visión y lo dice, y tal cosa acontece, entonces recuerden, no es él, soy yo. Yo estoy con él. Oh, hermano, ¿cómo podría yo continuar y decir, es él, es él, es él? 108, es él el que bajó. Cuando yo les dije que la columna de fuego estaba allá sobre el río y no podían creerlo, fue él allá entre aquellos. Cuando aquel predicador bautista, ante 30 mil personas aquella noche, en el Coliseo San Houston, cuando se tomó la fotografía del ángel del Señor parado ahí, fue él, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Fue él quien predijo a dónde estarían estas cosas. Fue él quien dijo esto. Fue él quien hizo estas cosas. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él ha hecho todo exactamente como dijo que lo haría. Amén. ¿Por qué debo esperar? Dios ha vindicado la palabra. Es la verdad. Salgamos en la jornada. Caminemos. Caminemos con el Señor, poniendo a un lado todas las dudas, todos los pecados. Limpien la casa, lávenla. Como la visión de Junior Jackson, no había quedado nada, solo lámparas, o más bien su sueño, si él está presente. No quedaba nada sino lámparas, y estas tenían una banda de oro en el sueño que me dio la otra noche. Oh, hermano, 109, hermano Collins, no se preocupe por aquel pescado, era blanco. Usted simplemente no sabía cómo lidiar con él. Pongan a un lado todo lo que sea contrario a esto. Recuerden, esto es verdad, a pesar de cuán fanático parezca a veces, y todo lo demás. Muévanse al mismo paso con esto. Es el Espíritu Santo, el mismo Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. El mismo que puede hablar las cosas a la existencia. El mismo que vivió en los días de Moisés. Es el mismo hoy. Su llamado en estos últimos días, él lo ha vindicado. Así como fue en los días de Sodoma, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Él, allá está Sodoma. Allá está un Billy Graham y un Oral Roberts. Y la iglesia está avanzando por medio de las mismas señales que él prometió en ambos lugares. Y ahí están. Es él el que lo dijo. Oh, Señor, concédeme valor. Esa es mi oración. Ayúdame. Oh, Señor Dios, tengo que parar aquí y se está haciendo tarde. 110. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué estás clamando a mí cuando yo he probado estar contigo? ¿No he sanado yo a los enfermos? Así nos diría él. ¿No les he dicho cosas que han sucedido exactamente? Su pastor no puede hacer eso. Yo, él no puede. Él es un hombre. Soy yo, el Señor. Como él diría, yo soy el que hice esto. Yo soy quien le dice estas cosas que debe decir, no es él, es mi voz. Yo soy quien levanta a sus muertos cuando caen. Yo soy quien sana a los enfermos. Yo soy quien predice estas cosas. Yo soy quien salva. Yo soy quien dio la promesa. Que Dios me conceda valor para tomar esa espada de la palabra que él puso en mi mano hace como 33 años. Y que la mantenga firme y marche hacia adelante, hacia el tercer jalón. Esa es mi oración. Inclinemos nuestros rostros. 111. Padre Celestial, la hora se hace tarde, pero la palabra se hace más preciosa. A medida que la vemos, Señor, vez tras vez, la presencia de Cristo que nunca falla, siempre llega aquí con nosotros. ¿Cómo te agradezco tu bondad? ¿Cómo nos has librado y has sido y nos has bendecido?
¿Cómo te agradecemos eso? Mientras tengo estos pañuelos en mi mano, Señor, son de gente que tiene fe y cree esto. Concede que todo demonio, toda enfermedad sea parte de esta gente. Y yo reto a todo espíritu aquí presente, todo espíritu maligno que no sea de Dios, todo espíritu de enfermedad, toda dolencia y aflicción. No estamos en la sombra de algún hombre, lo cual estaría bien, pero estamos en la sombra del Evangelio, el Evangelio vindicado. A medida que la gran columna de fuego se mueve de aquí para allá por todo este edificio, la misma por medio de la cual Dios miró y el Mar Rojo se dio su curso e Israel pasó. Pero ahora, mientras él mira, está rociada con la sangre de su propio Hijo, cuando la misericordia y la gracia, que seamos obedientes, que hoy mismo dejemos de estar diciendo, clamando, que nos demos cuenta que nos has llamado para esta obra. Esta es la hora. Yo lo digo en el nombre de Jesucristo, que toda enfermedad deje este lugar, que todo hombre y toda mujer que invoca el nombre de Jesucristo consagre su vida nuevamente hoy mismo. Yo consagro la mía, Señor, sobre el altar de la oración. Me postro y me avergüenzo y volteo mi rostro hacia la tierra de donde me tomaste. Señor Dios, estoy avergonzado de mi flaqueza y mi incredulidad. Perdónamelo, Señor. Dame valor. Danos valor a todos. Me siento como Moisés. Todos estamos en camino de salida. No queremos dejar ni uno solo, Señor. Queremos llevarnos a todos. Son tuyos. Yo los reclamo para ti, Señor. Bendice a este pueblo hoy, concédelo. Y Padre, bendíceme a mí juntamente con ellos. Y tu nombre sea bendecido y tu gloria será tuya. Concédenos esta fe eterna, Señor, mientras nos consagramos a ti ahora mismo. Yo, con esta Biblia y aquí, en este púlpito, te entrego mi vida, Señor. Estoy dependiendo de toda promesa que tú has dado. Yo sé que cada una será confirmada. Yo sé que son verdad. Dame el valor para hablar estas palabras, Señor. Dame valor. Dirígeme en lo que debo hacer y decir. Te entrego mi ser con esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi fe hacia ti. Tú, Cordero del Calvario, Salvador divino, escúchame ahora mientras oro. Quita todos mis pecados, permíteme a partir de este día ser enteramente tuyo. Ahora pongámonos de pie quietamente mientras lo tarareamos. El hermano Branham y la congregación empiezan a tararear. Mi fe espera en ti, hacia ti, tú, Cordero. Levantemos nuestras manos ahora hacia él. Oh Salvador, conságrame. Conságrame a Dios ahora mismo. Escúchame ahora mientras oro. Quita todas mis dudas. Permíteme a partir de este día ser enteramente tuyo. Ahora todos juntos con nuestras manos en alto, la congregación repite esta oración después del hermano Branham. Señor Jesús, ahora yo, me consagro a ti, me consagro a ti. Para una vida de servicio más pura, más fe yo clamo, que yo sea un siervo más aceptable, en mi vida que queda por delante, de lo que he sido, en la vida que ha pasado, perdona mi incredulidad y restáuranos la fe que una vez fue dada a los santos, entrego a ti mi ser en el nombre de Jesucristo,
En el nombre de Jesucristo, ahora mientras inclinamos nuestros rostros, mientras camino por el oscuro laberinto de la vida y el dolor se extienda a mi alrededor, sé tú mi guía. Manda que la oscuridad se convierta en día, quita todos mis temores y no permitas que nunca me aparte de tu lado. 115. Mientras inclinamos nuestros rostros, ¿sienten que el mensaje de esta mañana les ha sido de provecho? La congregación dice amén. ¿Les ha dado ánimo? Amén. Si pueden, levanten sus manos a Dios diciendo, Dios, te doy gracias. Dios, te doy gracias. Yo tengo ambas manos levantadas porque siento que me ha ayudado a mí, me ha dado valor. Algunas cosas que dije no pensaba que las iba a decir, pero ya se dijeron. Fue una reprensión para mí. Me hallé, no en la manera que pensaba, pero me hallé culpable de siempre estar clamando en vez de hablar. Dios, ayúdame de esta hora en adelante, que yo sea un siervo más consagrado. No solamente ruego por mí mismo, también ruego por ustedes, que así juntos, como el cuerpo de Cristo, llamado fuera del mundo, estamos haciendo los preparativos para la tierra prometida. Que Dios me dé valor para hablar el camino, para hacer claro el camino, para que ustedes no yerren en la senda. Déjenme decirles que por la gracia de Dios, yo seguiré las pisadas sangrientas de aquel que fue antes que nosotros. Y esta cruz consagrada llevaré hasta que la muerte me libre y entonces ir al hogar donde una corona tendré. Hay una corona para mí. Padre, te entregamos esto, nuestra consagración, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Un hermano empieza a hablar en otra lengua. Damos gracias a Dios por esto. Lleven una vida consagrada. Entréguense a la dulzura y la humildad. Caminen en el espíritu, caminen, hablen, vístanse, compórtense como cristianos, humildes y dulces. Ahora, no permitan que esto falle. La voz de Dios habla a través de la palabra, habla a través de dones. Mientras viene un don, otro lo expresa. Viene otro don y expresa la misma cosa. ¿Ven? Eso cuadra exactamente con la palabra y con la hora. Dios está con nosotros. ¿Cómo le agradecemos esto? Ahora, si nuestra, con nuestros rostros inclinados, si nuestra hermana nos puede dar el tono de lleva el nombre de Jesús contigo como un escudo ante cada trampa y cuando las tentaciones se acumulen a tu alrededor, simplemente susurra ese nombre santo en oración. Solo hagan eso. Hablen la palabra y pronuncien su nombre. Cantemos ahora mientras somos despedidos. Lleva el nombre de Jesús contigo, como un escudo y de dolor. Te dará gozo y consuelo. Oh, llévalo a donde quiera que vayas, nombre precioso. Ahora saludémonos de mano y digamos, estaré orando por ti, hermano, y tú ora por mí. Cielo. Nombre precioso. Oh, cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo. Ahora con nuestros rostros inclinados, cantemos este próximo verso. Lleva el nombre de Jesús contigo, como un escudo ante cada trampa. Cuando las tentaciones se acumulen a tu alrededor, susurra ese nombre santo en oración. Nombre precioso, nombre precioso. Oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Nombre precioso, oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Con nuestros rostros inclinados y también nuestros corazones, dándonos cuenta que Jesús dijo, el que oye mis palabras y creyere en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Sabiendo que por la gracia de Dios nosotros poseemos eso en nuestro ser, con esta consagración a Él en esta mañana, que nuestras vidas cambiarán
de este día en adelante, que seremos más positivos en nuestro modo de pensar. Nos esforzaremos por vivir en tal dulzura y humildad, que creyendo que lo que le hemos pedido a Dios, Dios lo concederá a cada uno, y no hablaremos mal el uno del otro, ni de nadie. Oraremos por nuestros enemigos y los amaremos. Haremos bien a aquellos que nos hacen mal a nosotros. Dios es el juez de quién está correcto y quién no. Amén. En base a esto y con nuestros rostros inclinados, voy a pedirle a nuestro buen amigo, el hermano Lee Bailey, que él despida a la congregación con una palabra de oración. Hermano Bailey, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué clamas? Di. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo les bendiga. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros este grande privilegio que Dios nos ha dado de conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuando en el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Humillaos a vosotros mismos, servicio realizado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1963, esto ya es en la noche. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, humillaos a vosotros mismos. Párrafo 1, perdón, del año 63-07-14, párrafo 1. El hermano Neville presenta al hermano Branham. Entonces creo que ahora puedo hacer un anuncio. Habrá ciertos dones y de yo pensar de algo como eso. El hermano Branham y la congregación se ríen. Yo ciertamente me gusta estar aquí cada vez. Nuestra jornada está ahora acercándose al final en cuanto a nuestra estadía con ustedes, debido a que tenemos otra reunión que está por llevarse a cabo inmediatamente en Chicago. Mi familia tiene que estar de regreso a Arizona muy pronto. Y ellos todavía no han tenido sus vacaciones de verano y yo tengo que sacarlos a un pequeño paseo a algún lugar en unos cuantos días. Y luego probablemente yo estaré fuera un día, uno de los domingos, y luego la siguiente semana, y pienso en Chicago, y entonces yo tengo que regresarme directamente en un lunes y llevarlos a Arizona. Párrafo 2. Ahora, me pesa tener que venir en un domingo por la mañana y tomar este tiempo cuando todos están descansados. Ustedes siempre están cansados y agotados el domingo en la noche, y luego entregarle el culto del domingo en la noche al pastor, pues eso no está bien. Pero me pesa hacer eso. Y sin embargo, si el domingo en la noche yo lo hiciera, el domingo por la noche, o sea, tomar el culto del domingo en la noche, entonces yo retendría a la gente hasta muy tarde. Muchos de ellos vienen de muy lejos del sur y del norte. Y ellos tienen, o a veces ellos conducen un coche día y noche, simplemente para llegar aquí a un culto y luego regresarse. Y esa es la razón que yo trato de hacerlo el domingo de la mañana cuando vengo, dándoles así oportunidad de regresarse. Fieles peregrinos leales, como los aprecio. Ellos conducen a través del aguanieve, la lluvia y todo lo demás, para llegar aquí por todo el país, cientos de millas solo para un pequeño culto. Así que eso
me hace sentir agradecido a Dios y esta gente por su gran apoyo en lo que yo estoy tratando de decirle a la gente que es la verdad. 3. Ahora, yo creo que con todo mi corazón que esto es la verdad. Si hubiera cualquier cosa diferente que yo pensara que fuera mejor, yo ciertamente iría primero. Yo no le pediré a nadie que vaya a alguna parte sin que no vaya yo primero para averiguar si es correcto o no. Yo no le pediría a nadie que diera un paso en Dios, el cual yo no hubiera dado y supiera que es la verdad. Primero debe de ser la palabra del Señor y luego yo lo examino y veo si es correcto. Y entonces, si es correcto, entonces yo puedo decir, véngase por aquí. ¿Ven? Es abriendo paso. Y ahora yo creo que cada ministro debería de hacer eso. Debería ir el mismo primero. Se supone que es líder, un líder del pueblo. Él no debe de hablar algo sobre lo cual él mismo no pondría su mano. Deberíamos ir allí como líderes de la gente. 4. Esta mañana yo tuve una experiencia muy rara y peculiar aquí en el púlpito, y eso fue como el final del mensaje. No fue mi intención decirlo de esa forma, ¿ven? Pero bueno, creo que ya sé qué dije. Dijo, y no hay nada que pueda hacer al respecto ahora, pero entonces llegué a casa y me puse a estudiar sobre ello. Tuve una pequeña reunión familiar hoy día, solo con mi hermano y ellos. Mamá ya partió, y nosotros salíamos a reunirnos en su casa, y ahora vamos allá con Dolores, la hermana del hermano Branham. Tuvimos un buen tiempo allá esta tarde hablando y Teddy nos acompañó y cantamos algunos cantos, tocó himnos y demás. 5. Ahora creo, tal vez el próximo domingo en la mañana, si el Señor lo permite y si al hermano Neddy le parece bien, me gustaría tener un culto de sanidad, dedicado solamente a la sanidad. Y yo creo que con el mensaje de esta mañana, de la manera que el Señor me condujo a traerlo, a desarrollarlo, debería de animarnos un poco, ¿ven ustedes? Para verdaderamente creer. El mensaje fue, ¿por qué clamas? Vi, nosotros jugamos y decimos diferentes cosas y hablamos de ella. Pero entonces, cuando llega un reto, eso es algo diferente. 6. Alguien me estaba contando, creo que fue mi hermano que está allá atrás, me estaba contando una pequeña historia hoy acerca de un hombre y un ministro y uno de sus congregación. Y él dijo que él podía caminar sobre un tronco. Él dijo, pastor, seguro, el Señor está contigo. Él dijo, yo puedo cargar un tronco sobre mi espalda al cruzar. Seguro, el Señor está contigo. Y él fue y lo hizo. Dijo, yo puedo cargar un tronco y empujar una carretilla al otro lado al mismo tiempo. Seguro, pastor, el Señor está contigo. Tu fe puede hacer cualquier cosa. Él dijo, yo puedo ponerte en la carretilla y cargar el tronco. Él dijo, un momento, ¿ven? Es diferente cuando uno mismo es incluido en ello, ¿ven? Ahora, es buenísimo para nosotros aquí decir amén. Es buenísimo para nosotros decir, yo creo que eso es verdad. Pero entonces, póngale en acción. Uno tiene que ponerlo en acción. 7. Así como hice la declaración esta mañana de cómo la gente se acostaba en la sombra de Pedro, ellos ni siquiera pidieron la oración. Yo he oído a muchos hogares vigilando esto mismo. Oro antes de salir y simplemente entro allí con la unción y ni aún oro por la gente. Y salgo y ellos quedan sanos. ¿Ven? ¿Ven? Eso es correcto. Yo lo he visto acercarse muchas veces. ¿Ven? Uno tiene que tener un lugar en donde colocar su fe. ¿Ven? Uno tiene que creerlo. Yo creo que la hora está acercándose y ahora es. Entiendo que este es un servicio que no va a grabarse. Puede que ellos graben una pequeña cinta para ellos mismos, pero no es una cinta que saldrá por todo el país. 8. Esto que estaba hablando en esta mañana nos ha traído directamente a un clímax. Y esa es la razón que voy a tomar el próximo domingo para un culto de sanidad. Porque desde que he estado en casa, les he dicho acerca de las visiones y lo que ha sucedido y todo. Y los he puesto al corriente de por qué he hecho todas estas cosas. Y luego esta mañana, trayéndolo directamente ahora a ese último jalón.
Ahora es mi tiempo para una consagración a Dios. Es el tiempo de Dios para hablarme a mí. ¿Ven? Yo debo de tener un pequeño cambio en mi propia vida. No es que crea que sea malo, pero quiero sentirme un poco más cerca a la gente. ¿Ven? 9. La gente a la cual he tratado de decirle de esta verdad del Evangelio y ellos le dan la espalda a ella y se van y se ríen de ella. Ahora, para mí, eso parece como un insulto. En cuanto a mí, no importa, pero en cuanto a las cosas que he tratado de decir, es la verdad tratando de ayudarles. Es como arrojar un bote y decir, miren, aquí está, crucen al otro lado, miren, sálganse de esa corriente crecida, van a morir, ustedes van a perecer allí y ellos se burlan de uno y se van. Bueno, para mí me parece como que si ellos se van, no hay nada más que yo pueda hacer al respecto, ¿ven? Algo que yo pueda hacer. Pero yo quiero correr ahora por toda la ribera y persuadirlos. Regrésense, ¿ven? Yo tengo que tener ese sentir, ¿ven? Porque yo sé que hay alguien allá que no ha entrado todavía. Y yo voy a pescar hasta que, él dijo, hasta que el último pez sea pescado. Yo quiero hacer eso ahora. Y ahora para hacer esto, yo estoy esperando que algo suceda en un culto de oración. Algo. Y muchos de ustedes recuerdan la visión del último jalón, de ese tercer jalón, mejor dicho. Ustedes recuerdan, hubo algo que sucedió poco antes de eso. Yo vi esa luz venir e irse allá a ese lugar y dijo, yo te encontraré ahí. Yo estoy ahora esperando que algo suceda. Párrafo 10. Hace años aquí solía hacer que los servicios y el discernimiento me debilitaba tanto que yo me tambaleaba. Muchos de ustedes recuerdan eso. Llegaba al punto que yo me paraba y Jack Moore me sostenía de un brazo y el hermano Browns del otro y me paseaban de un lado a otro de la calle por una hora después del servicio. Y sucede que yo estaba tratando de pensar en dónde estaba y qué pasaba. Luego toda la noche permanecía acostado ahí pensando de ello, sollozando y demás, pensando por qué ellos no aceptaban a nuestro Señor Jesús. Entonces él me dijo en una visión, un día tú te vas a encontrar con una dama que se acercará a ti, con un traje café y ella traerá cargando a un niño en una cobija. Y a partir de ese tiempo tú tendrás fuerza para mantenerte más fuerte. Bueno, yo les dije eso a todos ustedes. Eso ocurrió en Chicago. Esa noche cuando esa damita presbiteriana fue enviada allí con el bebé por su propio pastor. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Humillaos a vosotros mismos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice, y creo que fue su hermano o uno de ellos el que era un médico. Él dijo, no hay esperanza para el bebé a menos que el Todopoderoso lo toque. Ella fue y le dijo a su pastor. El pastor dijo, yo no estoy calificado, dijo él, para actuar sobre esto de sanidad divina, simplemente porque no tengo la fe suficiente en mí que se necesita para hacerlo. Ahora eso es ser sincero al respecto. Ven, él dijo, no está en mí. Dijo, pero yo estuve en una de las reuniones del hermano Branham. Y yo te aconsejo que lleves a tu bebé con el hermano Branham, y el médico lo había desahuciado y se iba a morir. Párrafo 12. Y esa damita entró ahí en donde yo estaba teniendo alguna clase de servicio para esos niñitos católicos que se habían quemado en esa escuela ya. Ustedes saben, ustedes recuerdan cuando fue, estábamos teniendo ese servicio y por la plataforma venía esa damita con un traje café puesto. Mi esposa y ellos estaban ahí sentados y yo me volteé y miré todo alrededor para ver si estaban parados ahí. Y sucede que poco antes que yo subiera, creo que Billy Paul y ellos habían estado hablando, o mi esposa o alguno de ellos, con la damita del pequeño bebé. Y la dama subió a la plataforma y el Espíritu Santo reveló todo y sanó al bebé ahí mismo. Yo me fui y a partir de ahí
Yo simplemente no me canso. Ven, no me molesta y yo simplemente sigo continuamente. Párrafo 13. Ahora yo estoy esperando que algo suceda para poner en marcha ese tercer jalón. Ven, y pueda que sea el culto de sanidad del próximo domingo en la mañana el que tal vez produzca eso, no sé. Yo creo que lo que se tiene que hacer es decirle a sus conocidos, traigan a sus enfermos. Ahora, para un culto de sanidad, necesitamos concentrarnos en la gente enferma. Vayan por sus enfermos y tráiganlos temprano el próximo domingo por la mañana, digamos como a las 8:30, y permitiremos que se les dé una tarjeta de oración a medida que entren por la puerta o como sea que lo hagan. Y entonces tendremos una línea de oración y oraremos por los enfermos y veremos qué hará el Espíritu Santo. Yo creo que Él hará maravillas si nosotros tan solo le creemos. Ven, pero tenemos que creerle para eso ahora, con todo nuestro corazón. Yo creo que la gran hora ha llegado cuando Dios, de la manera que estuvimos hablando en esta mañana, nos ha mostrado tanto y nos ha traído a un cierto, solo a un lugar, solamente para avanzar por encima de esa pequeña colina y es todo lo que uno necesita. Luego da comienzo el tercer jalón. Ven, solo de la manera que fue. Lo mismo con el discernimiento, lo mismo con lo profético. Para observar. Párrafo 14. Yo estaba en Calgary, discúlpeme, era la ciudad reina allá en Regina, Canadá, y Air Buster estaba parado allí y varios de nosotros. Y el Señor me había dicho aquí mismo en la plataforma: acontecerá que conocerás los meros secretos del corazón. Y eso es correcto. Y yo nunca pensé de eso en esa forma. Subí a la plataforma esa noche con Ernie y simplemente empecé a orar por los enfermos. Y por ahí vino un hombre y su vida fue completamente descubierta. Fue la primera vez que ocurrió de esa forma, en un momento, siendo un culto de sanidad. Y cuando miré hacia la audiencia, comenzó a hacer lo mismo con la audiencia y cosas. ¡Oh! Cuando lleguemos al otro lado. Todavía ni se ha dicho la mitad acerca de estas cosas, o sea, de salir y ver cosas en la vida de la gente. Yo no digo nada al respecto, simplemente lo dejo quieto, a menos que en verdad me sienta obligado a decir algo. Y ahora yo busco por este otro que empiece así. Ven, Dios empezándolo de su propia manera, en su propio tiempo soberano. Y será otra cosa que será más allá que cualquiera de estas otras personas ven. Y yo estoy buscando para que eso acontezca. Párrafo 15. Yo pensé, tal vez, si tuviera tal vez un pequeño culto de sanidad el próximo domingo, entonces el siguiente domingo yo probablemente salga con los niños y ellos, debido a que ellos tienen que regresarse e ir a la escuela. Y luego el próximo domingo, por supuesto, estaré en Chicago en la reunión allá. Y entonces regresaría el siguiente lunes para salir el martes a Arizona para que los niños regresen a la escuela. Bueno, ¿qué descubriste, pastor? El hermano Neville dice, bueno, descubrí algo muy extraño. Qué bueno, eso es magnífico. Ahora queremos oír acerca de ello. Así que el Señor les bendiga a todos ustedes grandemente y espero verlos aquí el próximo domingo y el miércoles en la noche. Párrafo 16. Y escuchen, no se les olviden estas iglesitas como la del hermano Rudel, la del hermano Jackson, la del hermano Parniel y la de todos aquellos hermanitos que están luchando durante allá, ven. Y ellos sienten como que nosotros aquí somos su iglesia hermana. ¿Ven ustedes? Nosotros somos así como un pequeño grupo madre para ellos. Allí es donde ellos nacieron, y aquí pastores y demás. Y este hombrecito que está acá, este hermano, yo lo conocí la otra noche ya, es Alien, el hermanito Alien. Y espero que el hermano Collins aquí se junte con el hermano Alien, si es que no le conoce. Ambos son ministros metodistas y han visto la verdad de la palabra. 17.
La organización de la iglesia metodista, la gente en esa iglesia metodista es un grupo fino. No vayan a pensar nunca que no son, lo son. La gente en esa iglesia católica es un grupo fino. La gente en la iglesia presbiteriana es un grupo fino. Y en todos esos lugares así son hombres y mujeres que están esperando ver esa luz destellar sobre su camino. Ustedes simplemente sigan destellando la luz en humildad y en dulzura. Crezcamos todos más cerca a Dios, humillándonos a nosotros mismos. Ven, párrafo 18. No se les olvide, este tabernáculo perderá su fuerza. Recuerden que este es el blanco en donde Satanás tiene apuntada cada pistola del infierno. Él causará que una persona haga algo que sea contrario a lo que la otra piensa. Él está haciendo eso. Él está haciendo una de las suyas. Ese es su trabajo. Si puede lograr que alguien diga algo, alguien que hable del otro, que diga, bueno, escucha, ¿sabías que fulano de tal hizo tal? No vayan a escuchar eso. No vayan a escuchar eso en lo absoluto. Ese es el diablo. Ven, es Satanás. No lo crean. Si alguien hizo alguna cosa mala, oren por ellos y no oren en una manera egoísta y digan, yo sé que es mi obligación. Yo tengo que orar por ese hermano. Tómenlo en serio, muy en serio, por causa de esa hermana. Y solo háblenle y sean muy dulces. Y cuando menos piensen, ustedes los hallarán de regreso en el servicio otra vez. Ven, porque después de todo, vamos en dirección a la puesta del sol. Párrafo 19. El Señor Jesús vendrá uno de estos días. Y ustedes saben, yo creo que será tan repentino y tan dulce, tanto que habrá una centésima parte de un 100% de todo el mundo que nunca sabrán cuando ese rapto acontezca. Acontecerá tan quietamente que nadie sabrá nada al respecto, ¿ven? Y habrá, por supuesto, los grupitos que dirán, bueno, miren, tal y tal. O dicen que hay un montón de fanáticos allá y dicen que un grupo se fue de allí y ellos, eso no es cierto. Ellos simplemente se fueron a algún lugar. Nosotros hemos tenido ese tipo de fanatismo, ¿ven? Bueno, dicen que en ese pequeño tabernáculo, en un lugar llamado Jeffersonville, que había tantos miembros que han desaparecido. ¿Ven? Ese es el papel que les corresponde jugar. Ellos dirán, oh, no hay nada en eso. ¿Ven ustedes? De esa manera y habrá pasado y ellos no se darán cuenta. Párrafo 20 por último. Por toda la nación vendrá y aquellos que están muertos en Cristo resucitarán primero. El rapto acontecerá. La iglesia será llevada a casa y entonces la tribulación dará principio. Y, oh hermano, no queremos estar aquí durante ese tiempo. Yo no quiero estar aquí en la tribulación. No, que Dios nos permita jamás que alguno de nosotros vaya a estar aquí durante ese tiempo. Porque el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Ya no hay. El cordero había salido con su libro de redención y la novia ha sido sacada. Aquellos que lo han rechazado tienen que pasar por el período de la tribulación, ambos, judíos y gentiles. ¿Qué tiempo de tribulación será? Yo no quiero eso. Señor, santifícame ahora. Esa es una buena doctrina nazarena, ¿no es así? El hermano Ben Neville dice amén. Y además, es verdad, es verdad. Eso es correcto. Lléname ahora con tu Espíritu Santo, Señor. Saca todo el mundo de mí ahora, Señor. No quiero problemas. Como dijo un hermano de color, Señor, yo tengo mi boleto en mi mano. Ya ha sido perforado cuando llegué al río en esa mañana. Yo no quiero problemas. Así que más o menos así es. Yo no quiero ningún problema. Guarden su boleto en la mano porque vamos a cruzar. Solo piense en esto. El gran tiempo de redención está a la mano. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Humillaos a vosotros mismos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1963. Continuando con la lectura. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 29.
Amén. Bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Humillaos a vosotros mismos. Párrafo 21. Y ahora otra cosa. El hermano, ¿cómo se llama el que está aquí en Utica? Creo que es el hermano Granham. Y otro hermano ahí que está pastoreando. Un hermano Shanks o algo así, o Sin. El hermano Neville dice el hermano Snelling. El hermano Snelling es el pastor y él es el que tiene el edificio. El hermano Snelling es el pastor allá en Utica ahora. Y creo que su reunión de oración es el jueves por la noche. Jueves por la noche. Ahora, ustedes saben, sería muy bueno si fuéramos allá el jueves en la noche y les mostráramos a esos hermanos un poco de compañerismo, ¿ven? Y entonces cuando el hermano Jackson tenga la suya, si tan solo nos juntáramos en un grupito y fuéramos, sigan orando, sigan escarbando. Sí, no paren, así como cuando Elías les dijo, escarben estanques allá. Segunda de Reyes 3:16. Cuando lleguen a un lugar y oigan una vieja lata decir, estoy muy cansada, sáquenla del camino y sigan escarbando, ¿ven? Simplemente sigan escarbando. ¿Ven? Simplemente sigan escarbando porque tenemos que excavar. Tenemos que excavar, eso es todo. Porque si ustedes esperan escapar la tribulación, más vale que empiecen a escarbar. Ahora, es para mí mismo. Yo me estoy predicando a mí mismo con esto. Yo voy a empezar a escarbar más profundamente que en alguna vez lo haya hecho, debido a que he comprendido que en la nación y alrededor del mundo, este ministerio volverá otra vez, así como es ahora conocido en casi todas las partes del mundo. Yo debo ir otra vez, 23. Mi esposa me dijo la otra mañana, le dije, yo quiero que tú vayas conmigo cuando salga. Voy a salir por ahí como en enero, Dios mediante. Yo quiero hacer una gira mundial completa, regresar y quizás tener reuniones en los Estados Unidos durante el próximo verano. Y ella dijo, yo estoy muy vieja para ir. Bueno, dije yo. Yo he ido cuando yo, con respecto a mi último viaje a ultramar, hace como 8 años, y me siento como que estoy en mejor forma ahora que cuando fui en ese entonces, 8 años atrás. Ahora sé más al respecto, 24. Y entonces entramos al tema. Si el Señor dijera, te voy a asignar 25 años, no te vas a hacer viejo. Podrás seguir y yo te voy a asignar 25 años sobre la tierra. ¿Tomarías tú del nacimiento a los 25 años? ¿O de los 25 a los 50? ¿De los 50 a los 75? ¿O de los 75 a 100? Ahora, cualquier hombre que se le ha asignado cualquier tiempo sobre la tierra, ciertamente sería lo más ilógico si él no dedicara ese tiempo en el servicio de Dios. A mí no me importa lo que él haga. Ahora, si vas a ser un mujeriego y demás, más vale que escojas esa edad joven, los primeros 25 años, ¿ven? Si vas a ser un carpintero, un médico o algo así, más vale que escojas los segundos 25 años, ¿ven? 25. Entonces yo estaba pensando sobre, ¿qué de mí? ¿Cuál parte escogería? Yo escogería la parte de los 75 a los 100. Sería más inteligente, más sabio. Yo sería más estable. Yo sabría más acerca de lo que estoy haciendo. Yo tengo 10, 8 o 10 años más que cuando fui la última vez a ultramar. Ya no brinco como que si estuviera matando culebras. Yo sé más al respecto, ¿ven? Yo sé más. Es como un perro cazador peleando con un mapache, ¿ven? Uno sabe cómo atraparlo. No tire el salto allí.
él lo arañaría. ¿Ven? Aprende sus trucos y obsérvenlo, ve a ver qué hace. Y nosotros aprendemos más acerca del enemigo. Así que tenemos que darnos cuenta de todas sus tácticas y cómo él se acerca y lo que él hace y aprender sus golpes. Entonces uno está entrenado para atacarlo, ¿ven? ¿Sí? Así que yo creo ahora, le dije a mi esposa, yo creo que estoy en mejor forma ahora que cuando yo tenía 40 años, ¿ven? Y yo tengo 54 años. Y yo creo que si yo vivo y puedo caminar aún como lo puedo ahora, cuando tenga 100 años, si Jesús se tardara tanto así, yo estaría en mejor forma que lo que estoy ahora para irme, ¿ven? Porque uno sabría más al respecto, uno sabría más acerca de qué hacer, cómo manejarlo, cómo manejar la situación. 26. Ahora, tomen por ejemplo a mucha gente si van a ser operados. Dicen que un médico nuevo acaba de graduarse el otro día y acaba de recibirse de la escuela médica. Él nunca ha operado todavía. Que él lo haga. Oh, no. Ustedes dirían, ni pensarlo. No ese tipo, no, no señor. Todavía no, no señor. Yo no quiero que él me meta cuchillo. Bueno, yo prefiero ir allá y conseguir a fulano de tal. Yo he oído que él ha tenido muchas operaciones. Él sabe cómo llevarlas a cabo. Eso es, ¿ven? Esa es la idea. Ustedes piensan sobre esto, pero ¿qué del alma? Yo quiero a alguien que sepa en dónde está y que sepa el camino, que lo ha transitado. Sí, señor. 27. El Señor les bendiga. Muy bien, hermano Neville, suba aquí ahora. Y Dios bendiga al hermano Neville. Ahora, no se les olvide el próximo domingo. Hay un intercambio entre el hermano Neville y el hermano Branja y el hermano Olivia Bailey. El hermano Bailey le tocaba predicar, mas el hermano Branja no sabía de esto hasta en este momento. Él se disculpa, luego le entregan el lugar al hermano Bailey. 29. Se dijo tanto que yo no podría decir nada para mejorarlo. Y verdaderamente creo que fue el Señor el que lo obró para que el hermano Bailey trajera este mensaje después del de esta mañana. Porque ven, tiene que obrar de esa manera. Nosotros lo aceptamos de parte de Dios, ¿ven? Hay tantas cosas que estuvo diciendo. Yo escribí 20 sermones aquí ahora mismo de lo que él dijo. Yo estaba pensando aquí de una pequeña ilustración para apoyar lo que él dijo. Ahora, nosotros miramos a este reloj para darnos cuenta qué hora es. A menos que cada instrumento en ese reloj esté coordinado uno con el otro, nunca sabremos el tiempo correcto. ¿Es correcto? La congregación dice amén. Y eso requiere que todos nosotros juntos, si en verdad queremos ver el tercer jalón hacer algo para Dios y en coordinación con todos nosotros juntos, nos humillemos a nosotros mismos ante Dios y confesemos nuestro error, orando y creyendo a Dios por estas cosas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, humillaos a vosotros mismos, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1963. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 30 al 38. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, humillaos a vosotros mismos. Párrafo 30. Yo verdaderamente creo que lo dijo el hermano Bale. Es la verdad que Dios nunca pondrá su espíritu en un templo impío, injusto y desobediente. No, tiene que venir por la vía de la limpieza de nuestros corazones de toda malicia e iniquidad para poder ser puros delante de Dios, para que Él pueda obrar su puro y santo espíritu a través de nosotros, para traer a cumplimiento estas cosas. Yo creo que cuando ustedes se vayan a sus hogares esta noche, si leen ese pequeño libro de Judas,
Ustedes aprenderán bastante de lo que el hermano Bell ha dicho. Y él dijo que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ellos se alejan de ella. ¿Cómo es que hombres de mentes corruptas y demás habían entrado y los habían alejado de las cosas verdaderas de Dios por engaño? Y Dios únicamente puede operar a medida que le permitimos que opere. Y hay tantas cosas maravillosas que estuvo diciendo. Párrafo 31. Usted sabe, la gente quiere poder y realmente ellos no saben lo que es poder. ¿Ven? Ellos realmente no saben lo que le acompaña. El camino para arriba es para abajo. Siempre, si usted quiere poder, vea qué tan humilde usted puede hacerse. Simplemente apártese de todos sus pensamientos mundanos y humíllese usted mismo ante Dios. Y entonces usted tiene más poder que el hombre que corre por todo el edificio y hace una gran bulla. ¿Ve? Porque usted ha podido conquistarse a sí mismo y se ha entregado a Cristo. ¿Ve usted? Humillarse ante Él. Eso en verdad es poder. Muéstrame una iglesia humilde, bien humilde, no arrogante, una iglesia. Simplemente una iglesia dulce y humilde. Y yo les mostraré una iglesia que tiene el favor y el poder de Dios en ella. Eso es correcto. Eso es lo que se necesita. Humildad. Humillándonos a nosotros mismos ante Dios, permitiéndole a Dios que obre a través de nosotros. No se tiene que hacer mucha bulla. 32. A veces, como mi padre decía, que él salía al campo con su carreta y cada vez que pasaba por encima de algo en la calle, se sacudía toda y seguía adelante. Pero al regresarse, él se topaba con las mismas cosas y ya no lo hacía ningún ruido, debido a que estaba cargado con cosas buenas. Así que yo creo que eso es más o menos es correcto. ¿Ven? Que nos llenemos con las cosas buenas de Dios para que el fruto del Espíritu sea dado a conocer a través de nosotros. Él se refirió bastante allí a 1 de Corintios 13. Y cómo es que, y si entregases mi cuerpo para ser quemado y tuviera todas estas cosas y no tengo amor de nada me sirve. ¿Ven? Nosotros queremos hacer eso. 33. Sobre todas las cosas son a nuestras almas individuales a las que somos responsables delante de Dios. ¿Ve? Es usted yendo al cielo. No es si yo voy o si él va. Es usted yendo. ¿Ven? Es usted primero. Y usted tiene que ver esto bien y hacerse dulce delante de Dios. Yo siempre me he dado cuenta que un hombre que se humilla a sí mismo es el hombre que Dios exalta. Por ejemplo, una persona orgullosa que sabe todo y que uno no le puede decir nada y es arrogante y bueno, esa es la persona que nunca llega a nada. Pero a lo contrario, usted mire a esa persona que se humilla a sí misma y camine dulcemente. 24. Yo estaba conversando con un hombre el otro día que está apenas en eso de organizar una iglesia allá en la... Se salió de una organización en la que habían estado. Y bueno, es el hermano Bose. Y esa iglesia que ellos tenían, habían tenido esa gran iglesia ahí por mucho tiempo. Y el Señor estaba bendiciendo. Luego la gente llegó al punto de querer pulirla como las demás y querer meterla en una organización. Y cuando lo hicieron ellos humildes cristianos allí dentro, no quisieron eso. Ellos habían sido enseñados en contra de eso toda su vida. Así que se apartaron de eso. Ahora ellos tienen su grupo y el Señor los ha bendecido al grado que ahora ellos están ubicados en un lugar grande otra vez, en una iglesia que abarca alrededor de 4 o 5 mil personas y están empezando de nuevo. 35. Y ellos vinieron conmigo y dijeron, hermano Branham, sentado ahí mismo en la oficina de la iglesia el otro día. Y él dijo, uno de los líderes, el hermano Carlson y ellos dijeron, ¿qué debemos de hacer? Yo dije, busquen un hombre para que sea el pastor, que no tenga ninguna reputación en cuanto a denominación, que sea un verdadero hermano humilde, dulce y genuino, que viva la vida. Dios se encargará de lo demás, ¿ven? Yo dije, un buen pastor que alimentará las ovejas y será humilde y demás. Dios hará lo demás. No un gran sabelotodo entrando, que va a poner esto en orden y esto tiene que estar de esta manera
y cortando las cosas. Yo dije, nunca funcionará. Ustedes tienen que... Eso es todo. Cada pieza de la iglesia tiene que obrar juntamente y ustedes deben de mantener en acción la parte que les toca. Así que vemos en qué tiempo estamos viviendo. Puede que estemos más cerca de lo que pensamos estar. 36. Ahora, apreciamos al hermano Bell. ¿No es cierto? La congregación dice, amén. El Señor te bendiga, hermano Bell. Gracias. Y le agradecemos al Señor por habernos traído a nosotros este gran mensaje en esta noche. Y recibí una nota hace algunos minutos. Una de las hermanas ha tenido algo que ella quería decir sobre un sueño. Si me lo escribe, hermana, él le ha dado algunos sueños que han sido ciertos en lo absoluto. Nosotros no aceptamos todos los sueños. No, no. Pero cuando son de Dios, queremos saber qué es Dios hablándonos. 37. Es como todo lo que se habla en lengua. Nosotros no lo creemos, pero cuando viene la interpretación a decirnos de algo que va a acontecer y lo vemos acontecer, entonces le damos gracias a Dios por ello. ¿Ven? Queremos mantener la cosa corriendo dulce y suavemente en el orden del Señor. Así que acuérdense que la parte suya puede ser el muelle o puede ser alguna parte, alguna pequeña manecilla o alguna partecita o el botón que le da cuerda o lo que sea que fuera. O puede ser las manecillas de la carátula del reloj que dan el tiempo. Pero sea lo que sea, se requiere a todos nosotros trabajando juntos en armonía con el Evangelio de Jesucristo para traer esto a suceder. Póngase a pensar, si los dones son tan grandes a lo que nosotros llamamos poder, y Pablo dijo, y si tuvieses toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Piensen en ello. Y aunque decimos, bueno, aunque yo entiendo, desearía conocer la Biblia. Así, y si entendieses todos los misterios de Dios, ¿ven? Y aunque yo pudiera entenderlo y no tengo amor, nada soy. ¿Ven? No he llegado a ningún lugar todavía, ¿ven? Lo principal es amar a Dios y humillarse uno mismo con ellos. 38. Ahora, seguramente después de todos estos años en el campo y alrededor del mundo y viendo diferentes personas, yo debería de saber un poquito acerca de la puerta por donde se entra. Y si ustedes quieren llegar a un lugar con Dios, jamás permite que un espíritu arrogante se acerque a ustedes. No dejen que entre la malicia, no importa lo que alguno haga. Si están mal, nunca se formen un complejo contra esa persona. ¿Ven? Ustedes sean dulces y bondadosos. Acuérdense, Dios les ama. Cuando ustedes estaban en el pecado, y si el Espíritu de Dios está en ustedes, ustedes amen a esa persona cuando esté errado. ¿Ven? Solo oren por ello y ámenlo el uno al otro. Sobre todo, amen a Dios y ámense uno a otros. Y sean humildes con Dios y al estar junto con unos con otros, y Dios bendecirá eso. Y uno no se puede imaginar lo que Él hará. Por lo general, cuando una iglesia empieza a crecer en número y se hace más grande, o algo así, entonces ellos se alejan de lo genuino, de la cosa genuina. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Y concluyendo con este glorioso mensaje titulado Humillaos a vosotros mismos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de julio del año 1963. Para vos 39, dice, ¿saben ustedes qué fue lo que trajo estas cosas a suceder cuando yo primero empecé? Y el Señor me apareció allá en el río y me dijo eso. Y el hermano Baile vio eso, creo yo, en un periódico en Canadá, hace muchos años, donde el ángel del Señor apareció en el río allá, salió en la prensa, luz mística sobre un ministro local, mientras bautizaba. ¿Y saben ustedes qué causó eso? Cuando teníamos la reunión de carpa, solo al otro lado de la calle, una carpa que tenía cupo como para 2.500 personas, ministros venían de muchas partes y me decían, hermano Brancan, venga aquí un momento. Yo no era más que un muchacho, como, bueno, un niño. Y ellos dijeron, ¿cómo mantienes a esa gente unánimes? Ellos se aman unos a otros, tanto que no hemos visto a gente amarse unos a otros así. Párrafo 40. Ese es el Señor.
Eso fue sobre lo que esta iglesia fue establecida, sobre ese piadoso afecto fraternal unos para otros. No podíamos ni estrecharnos la mano unos a otros, al irnos de un lugar sin llorar como bebés, al tener que separarse el uno del otro. Ellos se amaban tanto así, y yo podía ir a visitarlos a sus hogares, y muchas veces la Biblia estaba abierta, mojada con lágrimas. Entraba en la noche a donde padres y madres estaban reunidos juntos y sus hijitos en el piso arrodillados alrededor, y los padres y las madres de rodillas clamando y orando. Yo me paraba a la puerta y esperaba y esperaba y esperaba, y ellos no paraban de orar. Yo me sentaba en las gradas y yo mismo me ponía a orar, esperándolos, ven, y eso fue. Y ellos se amaban unos a otros, ellos se amaban unos a otros. Solíamos pararnos y cantar ese canto no antiguo que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros, igual a lo celestial. Al irnos de este calor, se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. Párrafo 41. Yo digo esto con grande gozo en mi corazón a Cristo. Muchos de ellos están durmiendo en estos sepulcros marcados en esta noche, esperando por esa gran resurrección donde nos vamos a encontrar nuevamente. Nunca permitan que el Espíritu se aparte de este lugar. Si se llegare a apartar, entonces no importa qué tan elocuente pueda ser su pastor, qué tan bien pueda traer la palabra de Dios. El Espíritu de Dios ha sido contristado. Ven, cuando podamos tener todas las cosas en compañerismo, en común y amarnos unos a otros, entonces Dios obrará con nosotros. Y nosotros estamos señalando el tiempo, tanto que la gente va a llegar y decir: si ustedes quieren ver una iglesia que en verdad es humilde, una iglesia que en verdad ama a Dios, entren allá a ese tabernáculo una vez y observen. Miren el cuidado que ellos tienen unos por otros, el respeto, cuando el evangelio está siendo predicado. ¡Qué reverentes! ¿Con qué orden camina todo? Sí, entonces ellos pueden mirar y ver en qué tiempo estamos viviendo. Ustedes verán al Espíritu de Dios moviéndose entre ustedes. Grandes señales y maravillas y cosas estarán ocurriendo. Si la cosa está funcionando unánimemente, está dando la hora. Empero, si no está funcionando, entonces el tiempo está parado. Ya no podrá más la hora. Así que, si queremos saber en qué tiempo estamos viviendo, solo consiga que todos trabajen unánimes en el Evangelio, amándose unos a otros, amando a Dios. Y las manecillas en sí marcarán la hora en la que estamos viviendo. ¿Lo creen? La congregación dice amén. Seguro, amén. El Señor les bendiga muy ricamente. Párrafo 42. Ahora, no se les olvide salir alrededor esta semana. Y si saben de algunas buenas personas enfermas que van a venir, díganles cuando vengan, díganles, queridos, quiero preguntarles, vamos a tener oración para los enfermos el domingo por la mañana, allá en el tabernáculo. Y ustedes han estado enfermos por un tiempo, ahora ya quiero, bueno, yo quiero ir, yo siempre he querido ir. Ahora, yo escuché un mensaje el domingo por la noche de un hermano allí, de cómo nosotros debemos de confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para poder ser sanados. Santiago 5:14, 13, 14, 15. Ven, que debemos confesar nuestras ofensas unos a otros, aún antes de venir para ser sanados. Sí, confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Ven. Ven, eso es exactamente lo que él estaba hablando en esta noche. Trae de nuevo las bienaventuranzas junto con Marcos 16. Las une, uno las tiene y enseguida las sanidades ocurren. Párrafo 43. Miren a Jesús. No era más que una gran expresión de amor. Ven, él era Dios manifestado. El Dios se expresó a través de él. Con razón, milagros y cosas acontecieron.
fue su vida humilde y consagrada de venir de ser Dios a ser un hombre aquí en la tierra para expresar a Dios a través de él mismo. Eso fue lo que hizo, lo hizo lo que él era. Yo siempre he dicho, lo que hizo a Jesús, Dios, para mí fue de la manera que él se humilló a sí mismo. Él era tan grande y sin embargo podía ser tan pequeño. Ven, eso es correcto. El Señor les bendiga mucho. Ahora pongámonos de pie para la despedida. Tratemos de cantarlo. Puede que usted no lo sepa, hermana. Es bendita sea la unión. Cantémoslo una vez. ¿Está bien? Denos el tono. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros, igual a lo celestial. Párrafo 44. Ahora, al cantar esta última estrofa, tomémonos de manos al irnos de este calor y simplemente digan, Dios te bendiga, hermano, hermana. Yo estoy tan contento de estar aquí con ustedes en esta noche. Ven. Algo así. Y entonces dense la vuelta, media vuelta. Ahora cantémoslo. Al irnos, Dios te bendiga, hermano Neville. Se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando ver otra vez. ¿Cuánto amamos al Señor Jesús? ¿No es así? La congregación dice amén. Hasta vernos. Hasta vernos a los pies de Jesús. Hasta vernos. Hasta vernos, hasta vernos. Dios es, os guarde hasta vernos otra vez. Cerremos nuestros ojos y cantémoslo ahora en el Espíritu. Hasta vernos, hasta vernos, hasta vernos a los pies de Jesús. Hasta vernos, hasta vernos. Dios os guarde hasta vernos otra vez. Párrafo 45. Ahora, con nuestros rostros inclinados, nosotros somos hijos, los hijos de Dios. Tararíamoslo. El hermano Branca y la congregación empiezan a tararear. Dios os guarde. Oh, ¿cómo trae eso al Espíritu de Dios aquí? ¿Pueden ustedes imaginarse los tiempos primitivos cuando ellos se sentaban en las losas? Dios os guarde hasta vernos otra vez. Con nuestros rostros inclinados, le voy a pedir al hermano allá atrás, un hermano nuevo entre nosotros, si puede despedirnos con unas palabras de oración. Hermano, alguien. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje. Humillaos a vosotros mismos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Pablo, un prisionero de Cristo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 17 de julio del año 1963. Iniciamos a mucha honra con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Empezamos con la lectura del mensaje Pablo, un prisionero de Cristo. Párrafo 1.
En el nombre del Señor Jesús y escuchar de las grandes y poderosas obras que tú has hecho antes y ahora nos paramos con anticipación. Nos levanta nuestra fe y nos unge para creer que lo que se ha pedido para esta noche será concedido. Tú conoces a cada uno de ellos, todo lo que ellos han pedido. Y oramos por ellos, especialmente, Señor, por aquellos que están para morir. Trae paz a sus almas si no está allí ya. Y trae sanidad a sus cuerpos. Concédelo, Señor. Bendice nuestra reunión. Oramos, Señor, en esta noche, miércoles de oración, que nos hemos reunido sabiendo que en donde están dos o más reunidos, tú estarás con nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos des tu palabra en esta noche. Háblanos, Señor, y suaviza las cuerdas de nuestro corazón para así saber cómo disciplinarnos para el gran momento que está por delante, pues creemos que estamos acercándonos a la venida del Señor. Dios, te damos gracias por gente hoy que está empezando a encontrar fe preciosa para ellos y saber lo que fe significa. Y sabiendo que te estamos dando las gracias por servicios que aún están por delante, creyéndolo, tú vas a hacer algo, Señor. Estamos esperando con anticipación, como los días de antaño, creyendo que el tiempo está cerca cuando tú vas a levantar las ventanas del cielo y verter promesas que Dios ha prometido en este último día. Ahora, te pedimos, Señor, que seas con todas las naciones alrededor, pues hoy escuchamos de tantos por todas partes que están en necesidad. Concédele sus peticiones, Señor. Y oramos para ver la gran mano de Dios moviéndose por todo el mundo, entre esos quienes están buscando por esta gran cosa. Perdona nuestros pecados, corrígenos, Señor, con tu espíritu y tu palabra, para que podamos disciplinarnos nosotros mismos a ser siervos obedientes en la voluntad de Dios. Haz que recordemos y tratemos de pensar en nuestros corazones lo que los primeros cristianos hicieron. ¿Qué clase de personas encontraríamos si hubiéramos conocido a aquellos quienes habían estado personalmente en contacto contigo? ¿Cómo sus rostros resplandecían con fe y gozo? ¿Cómo sus vidas han de haber sido la palabra viviente de Dios? Epístolas escritas, leídas de todo hombre, mientras caminaban entre la gente. Concédelo, Dios, una vez más. Haz que nuestras vidas estén tan sometidas a ti, que el mismo Espíritu Santo viva a través de nosotros y hable a través de nosotros, Señor. Haz que recordemos en nuestras mentes mientras caminamos en las calles y rozamos brazos con el mundo. Pues se supone que nosotros no debemos de ser como ellos. Y nos hacemos a un lado y les damos a ellos su lugar, Señor, y sus posiciones legítimas aquí en la tierra. Nosotros tomaremos los asientos traseros sabiendo que somos delegados de otro mundo. Tenemos un reino que está llegando a poder, Señor, y nuestro gran rey pronto llegará y conquistará todos los reyes que están en su dominio, y gobernaremos y reinaremos con él aquí en la tierra 1000 años, y estaremos con él para siempre. Con esto en mente, Señor, ahora buscamos anticipadamente la respuesta de nuestra oración. Miramos a nuestra confesión, que si hemos hecho algo, dicho algo o pensado algo que es contrario a tu gran voluntad, permite que la sangre de Jesucristo nos limpie. Guíanos, Señor, como la hermana dijo en esta noche respecto a ella y su esposo en camino a Chicago. Guíalos, Señor Dios, al lugar en que tú puedas usarlos y puedan ser rayos de luz para otros que están a tientas en oscuridad, que no conocen a nuestro Señor Jesús. Ahora encomendamos el servicio a ti y atentos para escuchar tu palabra de corrección.
para que podamos saber cómo prepararnos para esta gran hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Párrafo 4. Yo no esperaba esto. Yo, estando aquí en casa, sentí como que si yo no tenía realmente, tenía que ir a alguna parte, emergencia. Me sentiría muy mal estar sentado en casa y no venir al culto de oración, y como que vine sin esperarlo yo mismo, aún mi familia, y solamente entré y salí rápidamente. Y así que dije, voy a la reunión de oración. Y ella ni siquiera tuvo tiempo de alistarse para venir, así que ella no sabía que yo venía. Así que estoy contento de escuchar el testimonio de esta hermana allí, el hermano, acerca de esa luz allá en South Carolina, o North Carolina, por esos lugares. Greenville, fue así. Sonder Pins, ¿sí? El hermano Linville, Lee Bailey, acaba de estar aquí hoy. Yo lo bauticé hoy aquí en el servicio bautismal, hoy, al hermano Lee Bailey. Ustedes saben, uno de los ministros que estaban allá, el hermano Parker Tomás, ellos estaban, me recuerdo de la ocasión de esa hermana que fue cubierta con una sombra. Fue una gran confirmación, hermana, lo que el Espíritu Santo algunas veces nos permite seguir adelante y probar nuestra fe para ver qué, y probar la fe de otros. Cuando uno está mirando directamente a algo y ve algo y lo dice, otros miran y no lo ven. Ellos dicen que no está allí, ¿ven? Pero sí está. Ahora, no había nadie que podía ver esa luz que estaba suspendida por encima de Pablo, pero sí estaba. Ninguno vio esa paloma descender del cielo y esa luz que se formó y se quedó suspendida por encima de Jesús, sino Juan mismo, pero sí estaba, ¿ven? Y así que entonces después, cuando yo les estaba diciendo a la gente acerca de esta luz como una columna de fuego, ninguno quiso creerlo, pero ahora el ojo mecánico de la cámara identificó eso. El espíritu malo es oscuro. Es como nuestras vidas. Somos sombras y estamos, si somos una luz, somos, si nuestras vidas van a la par con la luz del día, estamos caminando en luz. Es como si uno mira hacia afuera y dice, veo el sol en el día. Usted ve la sombra del sol. Es una reflexión del sol. No es el sol mismo, pero eso prueba que hay un sol. Prueba que hay un sol. Párrafo 7. Y ahora cuando yo veo, como ustedes sentados allí, usando abanicos, hablando eso, significa que ustedes están viviendo, pero es solamente una sombra de la vida, porque todo tiene que tener oscuridad en sí para ser una sombra. ¿Ven? Porque una sombra tiene que tener tanto de oscuridad y tanto de luz para hacer una sombra. No puede ser todo oscuridad y no puede ser todo luz. Si es oscuridad, es totalmente oscura. Si es luz, no hay sombra. Nada para hacer una sombra. Pero si está mezclada con oscuridad y luz, eso hace una sombra. Así que nosotros somos realmente sombras de la luz. Ahora, usted está reflejando una luz de alguna parte. Si usted es un cristiano, esté siendo su sombra. Solamente prueba que hay una vida en donde usted no puede morir, porque esta vida tiene muerte en ella, ¿ven? Pero es una sombra, porque usted está viviendo. Criaturas moviéndose con habilidades para ver, pensar, moverse y hablar, los 5 sentidos del cuerpo. Pero aun cuando uno sabe que se está muriendo y hay tanto problema, usted sabe, solamente puede ser, es una reflexión, ¿ven? De que hay vida y muerte mezcladas. Párrafo 8. Lo físico tiene que morir, pero si usted está reflejando
por su vida mortal la luz del cielo, entonces usted está reflejando la vida eterna. Amén. Dios. Entonces cuando usted muere, usted no puede más que ir a esa luz, porque eso es lo que usted reflejó. Amén. Si usted es del mundo de tinieblas, usted refleja eso y usted no puede tomar otro camino sino a las tinieblas. ¿Ve? Así que estamos en una reflexión. Así que vemos qué tan cierto como el Espíritu Santo refleja luz y vida. Así la muerte refleja oscuridad. 9. Y aquí están ambas, como para el fin de la semana, tal vez para el domingo. Estamos amplificando la fotografía pequeña a un tamaño más grande para que pueda ser puesta en la cartelera en donde están puestas las fotografías de ustedes, allí en la cartelera. Yo no sé si ustedes lo notaron o no. Y luego hace como una semana más o menos en Jamaica, cuando estaba como misionero, enviamos cintas por todo el mundo. Y los 7 sellos habían llegado a un remoto lugar adentro de Jamaica, muy metido en el interior. Es muy primitivo allí detrás de la Montaña Azul. Y los nativos, algunas veces ellos tienen una grabadora que uno les consigue, a la que usted tiene que, como la antigua Victrola, que usaban una manivela para darle cuerda y luego se le dejaba tocar de esa manera, y cada cuantos minutos alguien tenía que darle cuerda. Párrafo 10. Ese grupo tenía una batería de 6 voltios o algo como eso, tocando esta grabadora, y todos ellos estaban sentados juntos, como los que hay aquí en esta noche, escuchando esos sellos, creo que eran. Y mientras estaba yo hablando, ellos notaron, entrando en el cuarto, vino esa misma columna de fuego. Se puso en donde estaba la grabadora y se quedó por encima de ella. Y fueron y cogieron una cámara y tomaron la fotografía de ella. Y es la misma. Allí está suspendida por encima de ella. Ahora la estamos amplificando para que podamos ponerla allá afuera en la cartelera, para que ustedes puedan verla. Amén. Y le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga, recordando a mis amados hermanos y hermanas que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Pablo, un prisionero de Cristo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de julio del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Pablo, un prisionero de Cristo. Del año 63-07-17. Párrafo 11. Estamos tan agradecidos por la gracia de Dios que nos ha traído dentro de su presencia en este día. Ahora estamos agradecidos por muchas cosas. Ahora creo que voy a mirar aquí y ver si puedo encontrar algo. Algunas notas o algo, alguna cosa sobre lo que he hablado. O tomar alguna clase de... Tengo algunos textos que escribí hace mucho en este cuaderno. Si puedo encontrar uno, tal vez el Señor me dará algo que decir o algo mientras oramos. Ahora estamos bajo anticipación por el domingo. 12. He estado hablando de los mensajes y el domingo. Lo detuve por aquí... por mucho tiempo, porque clamas a mí, habla al pueblo y sigue adelante. Ahora, el domingo es el servicio de sanidad en donde se orará por los enfermos. Ahora, uno ora por el enfermo y tiene que haber alguna razón por la que los enfermos, cuando oramos por ellos, si no sanan, yo quiero, si el Señor lo permite, solamente un corto sermón el domingo por la mañana para, así que voy a tener el servicio de oración y orar por toda la gente. Y Billy Paul y algunos de ellos estarán aquí el domingo por la mañana como a las 8, cuando la iglesia se abra, para dar a la gente tarjeta a medida que ellos pasen por la puerta, por donde quiera que ellos entren. 13. Y ahora, entonces, quiero tratar. Yo quiero que el Señor de alguna manera me ha dado una pequeña luz de las razones.
por la cual hay algunas personas que no son sanadas, y yo creo que es falta de entendimiento, y yo creo que tal vez hablaremos de eso el domingo por la mañana, si el Señor lo permite. Ahora, el servicio de oración el miércoles por la noche es solamente una reunión corta en donde nos reunimos y oramos como lo hemos hecho y nos asociamos. 14. Y alguna vez yo creo que una de las grandes cosas que encuentro en este día es la falta de sinceridad en lo que creemos. ¿Ve? Si Dios en los días de Juan Wesley hubiera hecho en aquel día lo que él ha hecho hoy, ¿qué es lo que hubiera hecho? En los días de Martín Lutero o en los otros, lo que lo vemos hacer comprobado tanto por la iglesia, por el espíritu, por la ciencia y cada movimiento que está en acción, tiene que reconocer. Y la palabra de Dios aquí declarando y diciéndolo antes que venga a suceder, y luego moviéndose sobre la gente y profetizando, mostrando las mismas cosas que él dijo que sucedería perfectamente, exactamente lo que él dijo, y todavía nos sentamos bien indiferentes como si estuviéramos, pregunta, bueno, me pregunto si eso pudiera referirse a mí, me pregunto si pudiera referirse solamente a la iglesia en total, o que si yo estoy realmente incluido en esto. Yo pienso que el domingo por la mañana trataré de hablar en algunos de esos principios que pudiéramos iluminarnos un poquito. 15. Ahora, en esta noche encontré algo, acabo de verlo aquí antes de venir, pensé, ¿qué si el hermano Neville, que al llegar yo allí, él dijera, venga a predicar y luego se sentará? Yo pensé que sería mejor escribir unas dos escrituras porque yo sé que él es un hermano tan precioso y nosotros lo apreciamos. 16. Antes que oremos por la palabra, yo quiero dar reconocimiento a un hombre. Yo ni siquiera puedo recordar su nombre en este momento. Dos de ellos. Ellos son amigos míos, muy queridos. Son ministros y evangelistas que salen al campo. Ellos escucharon estos mensajes por cinta y han salido de diferentes iglesias denominacionales. Dos personas jóvenes y los muchachos. Uno de ellos está tan interesado que voló a Tucson recientemente a terminar una reunión. Creo que yo estaba en el desayuno de los hombres de negocio y el joven fino vino. Ellos son de Kansas y vinieron hasta aquí para que los casara. Y yo aprecio eso, el pensar que gente que creería en las oraciones de uno, suficientemente como para creer que Dios escucharía y contestaría, y gente joven empezando en la vida, como estos. Y cuando ellos llegaron aquí para que yo los casara ayer, se dieron cuenta que la ley del estado de Indiana requiere que aunque tenga sus exámenes sanguíneos, estén aquí en el estado 3 días antes de que se puedan casar. Así que ellos no pueden ser casados hasta el viernes por la mañana. 17. Y le pido al hermano allá al final, si se pusiera de pie y nos dijera quién es él y su amorosa damita allí, el hermano enseguida testimonio da por el hermano referente a lo de arriba. Muchísimas gracias. Ciertamente nosotros deseamos para estos jóvenes embajadores de la obra del Señor Jesús las bendiciones de Dios, que los prospere en su camino. Y mientras estoy pensando y esperando la venida del Señor, y ver a hombres y mujeres jóvenes con un propósito en el corazón de servir a Cristo. Eso me emociona al verlos levantarse de esa manera. El Señor los bendiga ricamente, mi hermano y hermana. 18. Ahora, abramos en el libro del cual nunca he hablado antes en mi vida. Y es uno muy, solamente un capítulo, el libro de Filemón. Soy un poquito irlandés y tengo un alambre en mis dientes de abajo para detener a uno de atrás en su lugar. Yo algunas veces, yo no pronuncio estos nombres bien, aunque yo sé lo que son. Algunas veces yo no puedo pronunciar bien por falta de educación, así que Filamón, alguien lo dijo aquí atrás, lo cual pienso que realmente es la correcta pronunciación de él. Ahora, el primer verso, yo quiero tomar solamente una palabra o dos de él. Pablo, un misionero de Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero usar en esta noche como un título, si el Señor lo permite, y es un prisionero. 19. Ahora, uno difícilmente puede imaginarse a Pablo considerándose él mismo un prisionero, un hombre nacido libre, lleno con el Espíritu Santo, pero sin embargo, él se llama a sí mismo un prisionero. Y ahora nos damos cuenta que cuando él se está dirigiendo a los corintios,
Pablo, un apóstol de Jesucristo, en otra ocasión, Pablo, un siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Cuando él está hablando a Timoteo y a otros diferentes, ahora, cuando él está escribiendo aquí a Filemón, él dice, Pablo, un prisionero de Jesucristo, Pablo, un apóstol. Me gustaría predicar una noche en esto, Pablo, un siervo, predicar en esto y luego Pablo, un prisionero. Pero en esta noche siento que tomaría horas para debidamente considerar uno de los temas. Me gustaría tomar en esta noche Pablo, el prisionero, y tomar el tema de un prisionero. Ahora, inclinemos nuestros rostros solo por un momento. Párrafo 20. Señor Jesús, cualquier hombre que está físicamente capacitado puede voltear las páginas de esta Biblia, pero solamente el Espíritu Santo puede interpretarlo en la luz en la que se intentó decir. Le pedimos a él que venga ahora y nos ayude a entender esto que fue dirigido este gran y poderoso profeta, Pablo, y luego llamarse a sí mismo un prisionero. Haz que el Espíritu Santo revele esto a nosotros mientras esperamos en él, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Pablo, un prisionero de Cristo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 17 de julio del año 1963. Párrafos 21 dice, ahora puedo imaginarme a Pablo. Cuando él escribió esta carta a Filemón, cómo él estaba sentado en la cárcel allá en los calabozos de esta ciudad, un prisionero, y él podía saber bien por su posición lo que la palabra significaba. Él estaba rodeado de barras. Él únicamente podía ser liberado si alguno permitía dejarlo ir en libertad, y él sabía lo que era ser un prisionero. Y por otra parte, yo creo que el apóstol quería decir solo un poquito, no exactamente dirigiéndolo a su condición presente de ser físicamente un prisionero sentado allí en esa cárcel. Pero yo creo que él se estaba refiriendo a su ser, su espíritu, su voluntad, siendo un prisionero para Jesucristo. Párrafo 22. Ahora, todos nacimos con un libre albedrío para hacer cualquier decisión que nosotros querramos. Dios justamente hace eso porque Él debe de poner a cada hombre en las mismas bases. O Él puso el hombre errado. Él puso al primer hombre en una base errada cuando Él lo puso en el libre albedrío. Ven, nosotros estamos exactamente en esta noche como Adán y Eva. No hay diferencia. El bien o el mal están puestos delante de cada uno de nosotros, la vida y la muerte. Nosotros podemos hacer nuestra elección. Está de usted el escoger. Ven, esa fue la manera que Adán y Eva lo hicieron. Ven ustedes, y ellos hicieron la decisión errónea. Y ahora por eso puso a toda la raza humana debajo de muerte, la pena de muerte, y entonces Dios vino en la forma de un hombre y tomó esa muerte y pagó la pena de muerte para que sus súbditos que desearan ser libres pudieran ser libres. Ahora, si Él nos hubiera tomado de una manera diferente a lo que hizo con Adán y Eva, solamente nos pasó por algo y dijo, yo los salvaré sin importar si ustedes quieran ser salvos o no. Entonces Él puso a Adán y a Eva en bases erradas, pero cada uno de nosotros tiene que escoger en este día entre muerte y vida. Tenemos que hacerlo. Párrafo 23. Como lo acabo de expresar, si su vida probará exactamente en qué lado está usted. A mí no me interesa en qué lado usted dice que está. Lo que usted hace todos los días prueba lo que usted es. Usted ha escuchado el viejo proverbio. Su vida habla tan fuerte que yo no puedo oír su testimonio. Ven, sus acciones hablan tan fuerte. Yo siempre he creído en gritar y brincar, pero yo siempre he dicho, no brinque más alto de lo que vive, porque el mundo va a vigilar eso. Ven, usted solamente debe de brincar tan alto como usted vive, porque alguien lo está vigilando. 24. Y ahora cuando la gente no viene a la iglesia, ellos,
Ellos, muchos de ellos no lo harán. Y algunos de ellos que no vienen son gente sincera. Ellos han visto tanta corrupción en la iglesia que no quieren nada que ver con ella. Y muchas veces estamos hablando en un pensamiento correcto de eso. Uno no puede culparlos por la manera que la gente actúa, que se dicen ser cristianos. Ellos son la piedra más grande de tropiezo que el mundo ha tenido. Un hombre y una mujer que profesan ser un cristiano y viven algo diferente de lo que profesan, exactamente lo correcto. Párrafo 25. De allí es de donde la decepción vendrá en el juicio. Ahora, para el pecador, el destilador clandestino, el apostador, el adúltero, él no será decepcionado al escuchar su sentencia ser leída. Entre al fuego eterno. Él no será decepcionado, sino que aquel fulano que está tratando de esconderse a sí mismo detrás de alguna clase de profesión de iglesia, ese es el muchacho que va a ser decepcionado en el día del juicio. Ven, que profesa ser un cristiano y vive de alguna otra manera. Hubiera sido mejor para él que nunca hubiera ni siquiera hecho ninguna clase de profesión para empezar. Que empezar y vivir algo diferente, porque él es la piedra de tropiezo más grande que tenemos. Es este que profesa, que dice que él es un cristiano y vive algo diferente. Párrafo 26. Siempre, nunca juzgue su vida por cuánto poder usted tiene para hacer milagros. Y no se juzgue usted mismo por cuánto conocimiento tiene de la palabra, sino siempre júzguese usted mismo. Mire hacia atrás y tome un inventario de qué clase de fruto está dando la vida que usted vive actualmente. Ve cómo prediqué hace tiempo en una reunión de los hombres de negocio en Phoenix, Arizona, de la reflexión de Jesús reflejando la vida cristiana. Yo dije que había nacido aquí arriba, en Kentucky, en donde es muy rústico, especialmente tiempo atrás, cuando yo era un niño. Y este muchachito nunca tuvo un hogar como el que nosotros tenemos aquí, en donde tenemos tantas mujeres bonitas que tienen que mirarse en espejos por toda la casa para mantener su cabello en su lugar y demás. Pero él tenía un pequeño espejo, solo un pedacito clavado en un árbol allá afuera, en donde estaba la banca para lavarse, en donde su madre y padre se lavaban y peinaban su cabello y demás, en este pedacito de espejo viejo clavado en un árbol. Párrafo 27. Francamente, ese es el tipo de hogar que tuvimos. Si alguien quería mirarse en un espejo, nosotros como niños teníamos que coger una caja y subirnos en la banca para lavarnos y mirarnos en este pedazo de espejo que yo mismo recogí en un basurero. Eso no fue en Kentucky, eso es aquí en Indiana, allá en Utica, Fake, aquí. Ahora, este muchachito nunca se había visto él mismo exactamente de esa manera, así que él fue a la ciudad para visitar a su abuela y al recorrer el cuarto, la abuela tenía una casa que tenía un espejo completo en la puerta. Y así que el muchachito entró corriendo en el cuarto, vio a otro muchachito enfrente de él y el muchachito estaba corriendo también, así que él pensó que debería pararse por unos pocos minutos y ver qué iba a hacer el muchachito. Y cuando él paró, el muchachito paró. Cuando él volteó su cabeza, el muchachito volteó su cabeza. Él se rascó su cabeza, el muchachito rascó la suya. Finalmente, él se acercó para investigar y se volteó. Y su madre lo observaba y su abuela con asombro. Él dijo, ¡Mamá, ese soy yo! Párrafo 28. Así que yo dije, es como nosotros también estamos reflejando algo. Ven. Nuestras vidas están reflejando, y ahora si nosotros viviéramos en los días de Noé, ¿cuál lado tomaríamos? ¿Qué lado hubiéramos tomado en ese gran día en que Noé vivió? ¿Qué lado hubiéramos tomado en los días de Moisés? ¿Qué lado en los días de Elías, el profeta? Cuando todo el mundo estaba envuelto en una gran masa de modernismo, como la moderna Jezabel, se deshizo de todos los siervos del Señor allá en un torbellino. La iglesia y todos los sacerdotes se estaban inclinando a ella. ¿Hubiera usted tomado el lado de la popularidad o si hubiera usted parado con Elías?
Párrafo 29. Ahora, en los días del Señor Jesús, cuando pensamos de esta persona impopular, no educada por el mundo, no pudieron encontrar escuelas a las que él acudió y no sin experiencia de seminario. Y luego creció con un hombre de nacimiento ilegítimo. Y luego sale predicando un evangelio que era contrario a todo lo que ellos habían sido enseñados. Y condenando a los ministros y a sus organizaciones y demás. Y las organizaciones habían hecho una declaración que cualquiera que aún fuera a escuchar a este así llamado profeta sería echado de la sinagoga, lo cual era un pecado mortal. Ellos tenían que dar cuenta. La única manera de adorar era bajo la sangre del cordero. Ellos tenían que venir a este sacrificio y luego ellos eran desechados. ¿Y qué gran cosa era esa? Párrafo 30, por último. Y este hombre ignoró todo eso y sin embargo él estaba perfectamente con la escritura, pero no de la manera que ellos lo sabían. ¿Qué lado hubiera usted tomado? Ve, ahora no, su vida, lo que usted vive refleja ahora lo que usted hubiera hecho en aquel entonces, porque usted todavía está poseído con el mismo espíritu. Si usted todo toma ese lado, ahora con ello usted lo hubiera hecho en aquel entonces, porque el mismo espíritu que está en usted ahora estaba en la gente en aquel entonces. Ven, el diablo nunca quita su espíritu, él solamente pasa de un hombre a otro. Dios nunca quita su espíritu tampoco, él pasa de uno a otro. Ven, así que el mismo espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo, y el mismo sobre Juan el Bautista y demás. El Espíritu Santo que estuvo sobre Cristo vino sobre los discípulos y así sucesivamente y todavía sobre el pueblo. Ven, Dios nunca quita su espíritu, así que nos permite a nosotros hacer una elección. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Pablo, un prisionero de Cristo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Pablo, un prisionero de Cristo. Párrafo 31. Y yo no puedo ver aquí en dónde Pablo estaba lamentándose de nada y diciendo que él estaba arrepentido de que él fuera un prisionero, sino que él estaba diciendo de sí mismo. Yo creo que Pablo, mientras Pablo escribía esta carta con esa pluma, creo que era el Espíritu Santo haciéndolo que escribiera eso, para que tal vez aún en esta noche nosotros pudiéramos sacar el contexto de nuestro texto para mostrar por qué Pablo hizo esto, por qué, porque es escritural y lo escritural es eterno. Y yo creo que sentado en esa cárcel vieja y sucia, Pablo escribió a su, diciéndole aquí a su hermano que él era un prisionero de Jesucristo. Así que él podía expresarlo viendo lo que estaba alrededor de él. Ahora, él estaba en la cárcel, pero eso no era lo que él estaba diciéndole a este siervo de Cristo, un ministro como él. Él estaba diciéndole que él era un prisionero de la palabra de Jesucristo, porque Cristo es la palabra. Amén. 32. Y Pablo había sido un gran escolar en sus días. Él tenía grandes ambiciones. Él era un hombre que había sido entrenado con él por gente. Un hombre llamado Gamaliel, el cual era un gran maestro en su día. Una de las más grandes escuelas a la que él podría haber asistido. Por ejemplo, como nosotros decimos, Wharton o Bodh Jones o alguna gran escuela fundamental. Él había sido enseñado como un ministro de la palabra. Él fue bien educado y listo y un muchacho inteligente con una gran ambición. Tal vez como la de algún día llegar a ser un sacerdote o sumo sacerdote para su pueblo. 33. Él tenía una ambición
Y luego para darse cuenta que esta gran ambición para la cual él había sido entrenado y en la cual él gastó toda su vida, tal vez desde la edad como de 8 o 10 años, hasta como la edad de 30 o 35, cuando él terminó el colegio y se graduó y tenía todos sus diplomas y todo lo demás, y se mantuvo en buena relación con todo el clero, aún con el sumo sacerdote en Jerusalén. Él había recibido órdenes de él, órdenes personales escritas y confiadas a este gran Saulo para ir a Damasco y encontrar allá a todos aquellos que adoraban a Dios contrario a lo que él decía, y atarlos y ponerlos en la cárcel si fuera necesario. Él tenía órdenes de someterlos a muerte si él quería. Él tenía grandes ambiciones y ahora todo para lo que él se había entrenado, Dios se lo había sacado todo. ¿Ven? Y todo lo que era su objetivo y para lo que su padre había gastado su dinero y las ambiciones de su padre y su madre, estaba todo, habían sido quitadas de él porque Dios tenía algo más. Por lo tanto, él era un prisionero de su objetivo que él tenía en la vida, y él llegó a ser un prisionero de Jesucristo, quien era la palabra. 34. Ese camino a Damasco cambió a Pablo. Yendo allá como a las 11 en punto del día, tal vez allí él fue derribado, y él escuchó una voz diciendo: Saulo, ¿por qué me persigues? Él miró hacia arriba. Y mirando arriba, siendo un judío, sabiendo que esa columna de fuego era el Señor que guió a los hijos de Israel, porque él sabía que eso era lo que era eso. Recuerde, este hebreo nunca le hubiera llamado a nadie Señor, Señor, Elohim, a menos que él hubiera estado satisfecho que eso era lo que era eso. Porque él era un escolar entrenado. Y cuando él miró hacia arriba y él vio esto, una luz, una columna de fuego que había guiado a su pueblo por el desierto, y él dijo: Señor, Elohim, Señor, Señor, ¿quién eres tú? 35. Y qué sorpresa ha de haber sido para este teólogo al decir: Yo soy Jesús. El mismo con quien él estaba tan en contra. ¿Qué cambio? Oh, ha de haber sido algo terrible para este hombre, con todas las ambiciones que él tenía, darse cuenta de pronto que él había estado persiguiendo. Sus ambiciones que lo llevaron a muy lejos de la cosa principal que él quería hacer. Y qué golpe tan grande debió haber sido para este apóstol cuando él dijo: Yo soy Jesús, el mismo que él estaba persiguiendo. ¿Por qué me persigues? Otra pequeña cita que pudiéramos meter aquí. Usted ve que mientras ellos hacen burla de la iglesia, ellos realmente no están haciendo burla de la iglesia. Ellos están haciendo burla de Jesús. ¿Por qué me persigues? ¿Cómo podía Pablo entonces, con todo su intelecto, creer que esto era, que este grupo que él estaba persiguiendo era el mismo Dios que él reclamaba estar sirviendo? Yo pienso que, sin entrar en detalle, yo pienso que todos estamos lo suficientemente bien entrenados para saber lo que quiero decir aquí. La misma cosa está sucediendo hoy. 36. Pablo, por ignorancia, aunque era inteligente y sabio, mucho más sabio que esos ineducados galileos a los que él estaba persiguiendo, quienes ya habían en su humildad aceptado a este hombre completamente. Pero Pablo, en sus grandes enseñanzas, en su intelectualidad, no podía aceptar eso. ¿Y qué cambio ha de haber sido para él en este camino? Y él fue cegado para que no pudiera llevar a cabo su comisión, pero fue guiado a un lugar, a una calle llamada derecha, y a la casa de un
Y luego viene el profeta por nombre Ananías, quien lo vio en una visión viniendo. Vio en dónde él estaba. Fue a donde él estaba y entró y dijo: Hermano Saulo, el Señor te apareció en el camino y me envió para que yo pudiera poner mis manos sobre ti, para que recibas tu vista y seas lleno con el Espíritu Santo. 37. ¿Ven en dónde estaba? ¿Qué cosa ha de haber sido para Pablo? ¿Ve? Todo en lo que él se había entrenado para hacer fue contrario. Así que ahora, con toda la educación que tenía, llegó a ser nada para él. Ahora, él sabía que él tenía una experiencia. Así que aquí hay otra buena lección para nosotros, que una experiencia solamente no es suficiente. Tiene que ser una experiencia de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Así que él viendo esto y sabiendo que era una gran cosa que alguien más había recibido antes que él, le tomó 3 años y 6 meses allá en el desierto de Arabia, tomando la Biblia como era entonces, el Antiguo Testamento, y yendo allá para comparar esta experiencia que había tenido y ver si era escritural. 38. Ahora, ¿qué si él hubiera dicho? Bueno, yo creo que solamente fue un vientecito soplando y siguió adelante. Yo voy a seguir lo intelectual. Ahora, él tenía que llegar a ser una prisión para algo, un prisionero. Así que después de compararlo y viendo, con razón él podía escribir el libro de Hebreos como un tipo. ¿Ve? 3 años y medio allá estudiando en la palabra y dándose cuenta que el mismo Dios que lo llamó estaba regresándolo y cambiando todo su intelecto, cambiando todo lo que siempre pensó, todo en lo que se entrenó para hacer, todas sus ambiciones. Las quitó de él y él llegó a ser un prisionero. El amor de Dios había sido tan tremendo y semejante, una revelación de la que él no podía apartarse de ella. Esa es la verdadera experiencia de cada real creyente que se encuentra con Dios. Usted entra en contacto con algo que es tan grande. Que usted llega a ser un prisionero para todo lo demás, ¿ve? Usted se separa de todo para hacerse usted mismo prisionero a esto. 39. Se expresó en una ocasión cuando Jesús dijo: El reino del cielo es semejante a un hombre tratante de perlas. Luego, cuando él encuentra esa gran perla, vende todo lo que él tiene para obtener esa. Y por eso es que nosotros aquí, usted tiene una concepción intelectual, usted tiene una experiencia teológica, pero llega un tiempo cuando usted realmente encuentra la cosa real. Usted corta todo lo demás y usted mismo se encierra en esto. 40. Pablo supo lo que era. Él se dio cuenta que él estaba ungido a. Al igual como nosotros ponemos un caballo en arreos, es para jalar algo. Y Pablo supo después de esta experiencia y 3 años y medio de tipificar la experiencia que él tenía con la Biblia, él comprendió que Dios lo había escogido y lo ungió por el Espíritu Santo, la experiencia que él tenía para llevar el Evangelio en la presencia de los gentiles, el Espíritu, él mismo lo unció a él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Pablo, un prisionero de Cristo. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de julio del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje de Pablo, un prisionero de Cristo. Párrafo 41. Y hoy, como siervo de Cristo, llegados a ser ungido, enganchados, nosotros no podemos ir sin Él estar con nosotros. Ungido a la palabra. No importa lo que alguien me diga, uno está ungido a ello. Hay algo al respecto que usted no puede hacer apartarse de ello. Usted ha sido puesto en yugo con ello por el Espíritu Santo y lo yugó usted con la palabra. No importa lo que alguien más diga, es la palabra la que lo está siguiendo usted, puesto en el yugo con ella, a la palabra por el Espíritu Santo. Él estaba ungido. Él había aprendido allá en la parte de atrás del desierto Arabia que de todas sus cosas anteriores y experiencias y ambiciones, que él había sido despojado de esas cosas. Ahora, allí es donde nosotros nos damos cuenta hoy que debemos de ser despojados primero, y la gente no quiere ser despojada. El hermano metodista quiere aferrarse un poquito a su enseñanza metodista. El hermano bautista quiere aferrarse un poquito a su doctrina bautista. ¿Ven? Pero usted tiene absolutamente que ser despojado de todo y nacer otra vez, nuevamente, y empezar desde allí y permitir al Espíritu Santo que guíe. Usted no puede decir, bueno, mi papá dijo que él lo recibió cuando él fue a la iglesia y saludó de manos al pastor. Él es un buen y leal miembro. Eso pudiera haber estado muy bien para la carrera de él. Pero nosotros estamos en otra carrera, ¿ven? Ahora, debemos regresar a los tiempos de la Biblia para este día. 42. Los sacerdotes estaban ungidos también, pero ven ustedes, ellos llegaron a otra dispensación y ellos fallaron de despojarse de su arreo antiguo y ponerse un arreo nuevo. Y la misma cosa la encontramos hoy. Pasamos por una edad denominacional, como lo probamos por las edades de las iglesias, la Biblia y demás. Pero venimos ahora en una edad libre en donde el Espíritu Santo, el mismo, desciende y se vindica a sí mismo. Y él mismo se da a conocer, hace cada promesa que él prometió venir a suceder. Oh, hermano, qué gran tiempo. Él sabía que, otra cosa, él sabía que no podía ir a lugares estando uncido a esto, que no haría. Si él iba, si él quería ir, él sabía que sus ambiciones lo atrajeron entre hermanos en donde él fue invitado a ir. Sin embargo, él era ungido en el Espíritu para hacer algo más. Él no era su dueño. 43. Tal vez alguien pudiera haber dicho, hermano Saulo o hermano Pablo, queremos que vengas aquí porque nosotros somos la iglesia más grande, nosotros tenemos las congregaciones más grandes, sus ofrendas serán grandes y demás, pero siendo ungido en el Espíritu, él pensó, yo tengo un hermano por allá, me gustaría ir a salvar a este hermano, traerlo al Señor. Pero sin embargo, el Espíritu lo ungía a ir a alguna otra parte. Él era un prisionero, totalmente. Oh Dios, haznos prisioneros de esta manera, de nuestras propias ambiciones egoístas y de nuestros propios juicios y de nuestras mejor manera de pensar para ser un prisionero de Jesucristo. Yo pienso que fue una gran declaración de que yo soy un prisionero de Jesucristo. Y recuerden, Él es la palabra, ¿ven? No importa lo que alguien más piense, es la palabra, ¿ven? Si usted es un prisionero de la palabra, ninguna denominación puede apartarlo de ella. Es la palabra, usted es un prisionero de ella. Eso es todo. Usted debe actuar de la manera que ella actúa. 44. Ahora, él no podía ir a ciertos lugares que él quería. ¿Por qué? Porque el Espíritu se lo prohibía. ¿Ustedes recuerdan cuántas veces Pablo estaba tratando de ir a alguna parte? Pensando, allí es donde yo podría tener una gran reunión. Pero el Espíritu se lo prohibía. Ahora, declara y prueba eso claramente que Pablo era un prisionero. Un prisionero de Jesucristo, uncido a su palabra por el Espíritu. Oh, me gusta eso. Él estaba atado con cadenas. Por cadenas de amor para hacer la voluntad de Dios y eso solamente. Él era un prisionero. Él estaba en cadenas de amor. Él estaba enyugado con Cristo. Él no podía enyugarse con nada más. Él estaba tan enyugado con Él. Y donde quiera que Él guía,
iba, allí era donde él tenía que ir, sin importar cuán verde se miraba el camino o esté o en ese lado. Él tenía que ir en la dirección que el líder y el yugo iba. 45. Ni esta noche, si nosotros como en el tabernáculo blanco pudieran tan solo llegar a despojarnos de nuestro propio egoísmo, de nuestras propias ambiciones, que pudiéramos completamente rendirnos nosotros mismos y ser enyugados a Él. No importa lo que el resto del mundo piensa, lo que el resto del mundo haga, nosotros estamos enyugados con cadenas de amor. Somos prisioneros. Mi pie está tan enyugado con Cristo. No bailaré. Mis ojos están tan enyugados con Cristo. De tal manera que cuando yo miro a estas modernas y desnudistas en la calle, volteo mi rostro. Mi corazón está tan en amor a Él. De tal manera que no puedo amar a este mundo yo más. Mi voluntad está tan enyugada a Él. De tal manera que ni siquiera sé cuáles son mis ambiciones. Solamente a donde tú guíes, yo te seguiré. Yo seré un prisionero. 46. Ven, Pablo era verdaderamente prisionero. Él no estaba haciendo ninguna declaración errada. Él fue entrenado otra vez por el Espíritu Santo para esperar en la palabra. Ahora, él había sido entrenado de una manera, pero Dios lo había entrenado a él de otra manera. Ahora, él fue entrenado por el Espíritu Santo para esperar en el Señor. No importa cuáles eran sus ambiciones. Ahora, yo espero por el Espíritu Santo mostrarles algo, ¿ven? Ahora, tomemos un ejemplo. Un día Pablo y Silas, caminando por una calle en una cierta ciudad, en donde él estaba teniendo un avivamiento, y una jovencita poseída por un demonio continuaba siguiéndolo, dando voces tras él. Sin duda que Pablo sabía que él tenía la autoridad como un apóstol para reprender y sacar ese espíritu malo de esa mujer. Pero, ¿se fijaron? Él esperó día tras día hasta que de pronto el Espíritu Santo le habló. Dijo, este es el momento. 47. Entonces él dijo, tú, Espíritu, sal de ella. ¿Ve? Él sabía esperar en el Señor. Y allí es en donde mucha gente hoy trae un reproche sobre la palabra. Ellos salen con una ambición. ¿Cuántos avivamientos se han quedado por los suelos por una cosa como esa? Porque el Evangelio no esperó para ver lo que el Señor tenía que decir. Algunos de ellos dijeron, ven para acá, y ellos van rápidamente, porque la asociación dice ve, y el Espíritu Santo diría algo diferente. Sin embargo, la ambición del hombre para llegar a ser al presbiteriano, perdón, para llegar a ser el presbítero estatal o algo a lo otro, o algún anciano o algún obispo o algo que los jalaría, tiene que ir, y aún así él sabe mejor. El Espíritu Santo está diciendo, ve allí, ven. Él está enyugado en su organización. Él es un prisionero de la organización. Pero si él está enyugado a Cristo, él es guiado por el Espíritu Santo. Y él no es más nada que un prisionero, ¿correcto? Él está enyugado, un prisionero. No hace ninguna diferencia lo que alguien más diga. Es un bronce que suena en un símbolo que resuena. Él oye solamente la voz de Dios y él habla solamente cuando ella sale. Él no dice nada. 48. Alguien dice, oh, el hermano George o el hermano Robert o alguno de estos grandes hombres en nuestro país hoy, como Tommy Hick o el Oral Robert, el hermano Tommy Osborne, alguno de esos grandes evangelistas, si alguno hubiera dicho, hey, ven para acá, Tommy, tú eres un gran hombre de Dios o Oral. Y yo tengo un tío que está aquí en la cama, que está todo inválido y él está enfermo. Yo quiero que vengas. Yo creo que tú tienes la fuerza para sanarlo, ¿ven? Y tal vez el Espíritu Santo le diría, ahora no. Pero sin embargo, por la amistad con ese hombre, él está totalmente obligado a ir con él. Si no va, él llega a ser un enemigo de ese hombre. Ese hombre dijo, bueno, él fue con fulano de tal y sanó a ese niño o a ese muchacho. Yo sé que lo hizo. Yo he sido su amigo por años. ¿Ven? Y él no quiso venir a donde yo estoy. Pero si él es constreñido por el Espíritu Santo a no ir, es mejor que no vaya. Si él está uncido a Dios, él ama a su amigo, pero es mejor que él sea guiado por el Espíritu Santo para ir allá. Porque no haría ningún bien de todas maneras. Yo experimenté eso muchas veces. 49. Pero Pablo solamente esperaba que el Espíritu le dijera qué hacer.
esperar en el Espíritu es lo mejor. Él se paró una noche predicando y salió de allí y vio un hombre inválido. Y de pronto el Espíritu le habló y le dijo, yo percibo. ¿Cómo? De la misma manera que él percibió que él iba a ser un náufrago en una isla. Yo percibo que tú tienes fe para ser sano. Ponte de pie. Jesucristo te sanó. Te ha sanado, perdón. Allí lo tiene usted. Él estaba ungido. Él pudiera haber tenido una semana de avivamiento allí y nada hubiera pasado. Pero sin embargo, él esperó en el Espíritu Santo para decirlo. ¿Ven? Él estaba ungido a ese llamamiento. 50. Ahora usted dice, hermana Branham, usted está condenando lo que usted dijo el domingo respecto a lo que usted ha estado esperando todo este tiempo. Pero recuerden, fue el Espíritu Santo que me habló allá arriba en el camino y dijo, yo te estoy enviando de nuevo entre los enfermos y los afligidos. Es obediencia al Espíritu Santo, seguro. Yo no fui hasta que él me dijo que lo hiciera. Yo estaba esperando por así, dice el Señor. Así, dice el Señor. Ahora, eso es diferente, ¿ven? Ahora, eso hace una diferencia. Sí, él esperó por la palabra del Señor. Él estaba ungido por el Espíritu a hacer únicamente las órdenes de Dios. Entonces, él llegó a ser un prisionero de Jesucristo. Amigos, si únicamente pudiéramos llegar a ser prisioneros. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso mensaje, con este glorioso compañerismo, la lectura de estos mensajes. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Pablo, un prisionero de Cristo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de julio del año 1963. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por habernos permitido entrar en la presencia tuya, Señor. Esto es tu Santo Espíritu, tu palabra que fue vindicada en este último tiempo, Señor, a través de un profeta, mensajero gentil, Señor, cumpliendo, como dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh, Padre, este mensaje que ha dado la vuelta como 7 veces, Señor. Porque tú cumpliste tu palabra, como dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas, oh Padre amado. Entonces, esa es la razón, es el motivo que nos juntamos para este glorioso compañerismo y cumplir tu promesa de Apocalipsis 10:8-11, Señor, donde no tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Muchas gracias por ese conocimiento y por esa unción. La unción del águila que tú enviaste en este último tiempo, Padre amado. Te pedimos una vez más, Señor, que nos unjas en cada momento, cada instante, Señor, con tu palabra, con tu Santo Espíritu, Señor. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena juntamente, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad, por el tiempo que tú nos has permitido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Salvo y el otro no. El Mesías me
Argentina, y en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para el fraile y después para Manases. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Experimentado y quebrando. Le pregunto
Jesús salió de la cárcel y reveló el sepulcro exterior de los años de abundancia y de los años de escasez. Él en tiempo de abundancia recibió una esposa gentil, y en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para el plan, y después para nacer. Por el Mesías.